Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Thank you.
desanime. Jesús, mi madre, su casa.
Pasará una vez más, una vez más.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de la lectura. Gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a ti humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque esta tu palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, Padre, a eternidad, donde fuimos, donde venimos, oh Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, antes de que constituyas el mundo invisible, tú allá en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, llamado el Elohim, tú descendiste hacia abajo para iniciar tu programa formando el mundo invisible, Señor. Y en ese mundo invisible tú formaste casas celestes, oh Padre, para que cada uno de ellos funcionen
o cumplan su misión, así como los ángeles deben adorar al ser que los creó, las teofanías, espíritus o Padre. Después hiciste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, Padre. En esta tarde nos encontramos en este punto de la tierra, en esta hora, Señor, para alimentarnos de este alimento espiritual de águila, Señor, comida especial para águilas. Y bendice grandemente al alma, al corazón que también estará en la cena, Señor. Te lo pedimos que nos guíes en esta tarde a través de la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Grace Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Párrafo 61. Continuamos. Allí estaba Abraham, la iglesia elegida, llamada a salir fuera de Sodoma, espiritual, Dios apareciendo en el campo de ellos todo el tiempo, señales y prodigios, con una promesa establecida allí arriba en los montes, en terrenos estériles, no ricos y como el resto de ellos, sino pobre, establecido allí, un grupito despreciado, burlado. El resto de ellos habían salido y se enriquecieron y llegaron a ser gobernadores de la ciudad, como los hijos de Caín siempre llegaron a ser grandes hombres, científicos, doctores y lo demás. Allí estaban ellos como siempre han estado. Dios no cambia y allí estaban ellos establecidos. Miren, allá en Sodoma estaba la iglesia tibia, Lot y su grupo. Abraham y su grupo era la iglesia elegida. Fíjense, y luego los sodomitas, los incrédulos. 62. Y llegaron allí tres mensajeros del cielo, vestidos como hombres. Y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda una mañana y miró y venían tres hombres. Miren, ellos tenían polvo en su ropa, como que habían estado viajando. Y Abraham había algo dentro de él que supo que esos eran hombres desconocidos. Ellos se miraban como alguien que él debía conocer, así que él salió a encontrarlos. Hay algo con respecto a un cristiano verdaderamente nacido de nuevo cuando usted encuentra a uno. Yo iba pasando por un restaurante hoy. Alguien dijo, Dios le bendiga. Me volteé y pensé, oh, algo anda mal. Una damita estrechó mi mano. Miren, hay algo con respecto a un cristiano nacido de nuevo. Y estos ángeles se acercaron allá y le empezaron a hablar a Abraham. Miren, recuerden que dos de ellos fueron allá a Sodoma para llamar que salieran fuera, ver si ellos podían hallar 10 personas justas. ¿Es correcto eso? Dos de ellos se fueron. Uno de ellos se quedó y habló con Abraham. ¿Es correcto eso? Miren, fíjense bien. Párrafo 63. Allá no hubo milagros, sino solo los cegó a ellos cuando trataron de entrar. Y la predicación del Evangelio sí se ciega al incrédulo. Eso es lo que dice la Biblia. Recuerden, un moderno Billy Graham y unos intelectuales allá predicando, salid fuera, salid fuera, salid fuera. Ven. Pero recuerden que el que se quedó con Abraham hizo algo más con la iglesia elegida. Él estaba sentado con su espalda volteada hacia la tienda. Miren, recuerden que él había sido Abraham hasta un día o dos antes que eso y Sara había sido Sarai, pero ahora ella es Sara y él es Abraham, Abraham, padre de naciones y princesa. Ven, miren, ¿cómo supo este desconocido? Y cuando él se sentó con su espalda volteada hacia la tienda, y él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo supo él que él estaba casado? ¿Cómo supo él que su nombre era Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ahora, fíjense bien, yo, pronombre personal, yo te voy a visitar. ¿Qué había hecho él? Se había sentado allí y había comido de un becerro que Abraham mató. Había comido pan que Sara había cocido y había bebido leche de una vaca. 64. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, ¿quién era ese hermano Branham? Yo dije, era Dios. Abraham debe haber sabido. Él le habló a él. Pregúntele a cualquier ministro. Él lo llamó Elohim, el que existe por sí mismo. Letra mayúscula, Señor.
el que existe por sí mismo. Ahora, fíjense bien, no lo vayan a pasar por alto. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Lo que él prometió 25 años antes de eso. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Yo te voy a visitar según la vida. Para pues 65. Miren, recuerden, Sara, una anciana, ya había cesado de estar con ella como una esposa. Ninguna mujer de 90 años de edad había sido quizás 20 o 30, quizás desde que ella había sido una esposa para Abraham. Ellos estaban ancianos y ella se rió entre sí. Ustedes saben lo que nosotros llamamos reírse disimuladamente. Dijo, yo, una anciana como lo soy, y mi señor Abraham, ya anciano también, y yo tener placer como una novia otra vez con Abraham. Y ella se rió al respecto. Y el ángel con su espalda volteada hacia la tienda dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, estas cosas no pueden ser? ¿Qué clase de telepatía fue esa? Párrafo 66. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Allí la iglesia nominal tiene a sus mensajeros y el mensajero del Espíritu Santo está con la iglesia elegida haciendo la misma cosa, lo cual hace a Cristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es el mensajero de esta hora? No es ningún hombre. El Espíritu Santo es el mensajero de esta hora. ¿Qué es eso? Dios habitando en carne humana. Gloria, me siento religioso. Amén. Dios en carne humana habitando entre ustedes. Jesús dijo, he aquí todavía un poco y el mundo no me verá más. Ese es el incrédulo. Pero vosotros me veréis, la iglesia, porque yo, pronombre personal otra vez, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. El fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios no está muerto. Él está viviendo por los siglos de los siglos. Él está viviendo en el tiempo del fin, cuando el sol se está ocultando. Párrafo 67. El sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. La civilización ha viajado con el sol. Sabemos eso. La civilización más antigua que tenemos es China. Y cuando el hijo, HIJO, brilló por primera vez fue en la gente del este. Ahora, la civilización ha viajado hasta que estamos. Aquí mismo es la costa del oeste. Si nosotros seguimos más adelante, estaremos en el este otra vez. La siguiente parada es Japón, China. Estaremos en el este otra vez. Si seguimos más adelante, la civilización ha viajado con él, con el sol. Miren, el profeta dijo, habrá un día que no será llamada ni día ni noche, un día neblinoso, sombrío. La gente ha sabido lo suficiente de Dios como para unirse a una iglesia, poner su nombre en un libro, caminar en la poca luz que ellos tenían. En un día neblinoso hay la suficiente luz del sol, o si no, ustedes no pudieran ver a dónde van en lo absoluto. Pero él dijo, al caer la tarde habrá luz. ¿Qué es eso? El mismo sol que sale por el este se oculta por el oeste, y el mismo Dios que se manifestó y apareció en el este está apareciendo en el oeste, ahora en el tiempo del atardecer, en la luz de la tarde para la iglesia que es llamada a salir fuera y que está llena con el Espíritu Santo. Párrafo 68. Cristo, por medio de la sangre y el poder de sus propias venas, limpió gente impura y habita entre ellos en la forma del Espíritu Santo. Amén. La fotografía de ella. ¿Cuántos han visto alguna vez esa fotografía? Está ahorita allá atrás. Ustedes pueden ir y mirarla. George J. Lacy, el director del FBI en huellas digitales y cosas así, ha sido fotografiada. Y ese mismo ángel que guió a Israel está aquí ahora ejecutando y haciendo la misma cosa que hizo cuando estuvo en la persona de Jesucristo. Cristo, el cuerpo, ha ascendido a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo regresó. La vida que estaba en Cristo está en la iglesia. Miren, Cristo no fue, bueno, sí, 69. Cuando Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Miren, la vid no lleva el fruto, es el pámpano que lo lleva. Ustedes saben eso. Ustedes de aquí que cultivan uvas y lo demás, miren, si ese primer pámpano que salió de la vid produjo un libro de los hechos detrás de ella, esa primera iglesia, si esa vid alguna vez echa otro pámpano, escribirá otro libro de hechos detrás de él.
Pues la mismísima vida que está en la vid se produce del pámpano. Seguro, tenemos muchos pámpanos injertados aquí. Párrafo 70, por último. El otro día vi un árbol en Phoenix, Arizona, que tenía 9 diferentes frutos, frutos cítricos. Y dije a alguien, yo dije, hermano, es Sharit. Yo dije, hermano Sharit, eso, ¿qué es eso? Limón, mandarina, tangelo y toronja y todo. Yo dije, al año siguiente entonces producirá naranjas porque es un naranjo. Dijo, oh no, producirá toronja, limón y de lo que sea el pámpano. Bueno, yo dije yo, eso es una cosa extraña. ¿Me quiere decir que usted pervirtió ese naranjo para que fuera todas esas clases de diferentes de árboles? Él dijo, no, el naranjo todavía es el mismo. Si alguna vez él echa otro pámpano, producirá una naranja. Pero lo que está injertado en él de esa manera producirá su propia clase porque es un fruto cítrico. Y yo dije, ahí lo tienen. La denominación únicamente puede producir fruto denominacional. Pero si esa vida original alguna vez produce otro, será Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo restauraré, dice el Señor. Amén. Es tiempo de irnos a casa. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, del día 4 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 71. ¿Qué? Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué clase de persona buscarían ustedes? La misma clase de persona que era. Miren, ustedes no van aquí por la calle y buscan un hombre con alguna clase de manto puesto y con cicatrices de clavos en su cabeza o lo que sea. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Y eso es correcto. Cualquiera puede imitar eso. Pero sería la vida que estaba en Cristo la que estaría en su iglesia. Eso es la vida. Si ustedes sacaran la vida de una vid de calabaza y la pusieran dentro de una vid de uvas, produciría calabaza. Si pudiera existir de esa manera, seguro. La vida dentro de ella. Y allí es en donde la vida está ahora. La vida de Cristo dentro de la iglesia produce a Cristo otra vez. Así es como ellos ven a Cristo. Él. En Juan 14, 12, él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Más que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 72. Cristianos, siendo un misionero, he visto cientos de diferentes dioses. Sí. Miles de ellos, de todas clases, chiitas, jainos, Buda, todas las otras clases puestos juntos. ¿Ven? Yo fui invitado no hace mucho en la India, donde tuve mi multitud más numerosa, 500.000 en una sola reunión. Y allí fui invitado al templo de los jainos. Y allí había 17 diferentes religiones. 17 dioses diferentes, y cada uno de ellos estaba en contra del cristianismo. Pero, oh, qué cosa, ustedes lo deberían haber visto a él venir a la escena. Cada uno de sus fundadores está muerto y se ha ido. El nuestro resucitó, y él está vivo por los siglos de los siglos, viviendo en su iglesia. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 73. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, estamos tan contentos de hablar acerca de ti. Tú eres tan hermoso y tan digno de todo lo que pudiéramos decir. Pero Padre,
solo hay una sola palabra de parte tuya, haría más que todo lo que yo pudiera alguna vez decir o cualquier otro ministro. Solo una sola palabra tuya lo concluiría. ¿No lo harás esta noche, Padre? Mientras estamos esperando ahora solo un momento por ti, te pido. Nosotros no esperaremos un momento por ti, Señor, sino que esperamos hasta que tú estés listo. Nosotros queremos oír de ti. Te pido, Padre Celestial, esta noche, mientras he retenido otra vez largamente a la audiencia, pero ellos son tan amables, Señor, y yo sé que el sol del atardecer se ha ido. Solo estamos viviendo en las sombras ahora. Y Dios, quizás haya alguno que no te conozca. Te pido que tú vengas a nosotros esta noche, Señor, en la forma del Espíritu Santo, y permitas que la gente te vea, vea al mismo Jesús que ellos vieron en los días pasados. 74. No fue el hombre, el cuerpo. Ellos crucificaron eso, pero Dios lo resucitó, sino que fue esa vida que estaba en él. Él no dijo, venid, ved, de la manera que yo uso mi ropa. Esa es la señal de que yo soy el Mesías. Venid, ved, a las escuelas de las que yo provengo. ¿Cuál credo yo enseño? No, esa no fue de la manera que él mismo se introdujo, sino que dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero aunque haga las obras de mi Padre y vosotros no me creéis, creed a las obras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que me dan a conocer. Y ellos vieron que tú eras el Mesías, porque tú eras el profeta, el Dios profeta. Y ahora, esta noche, Padre, pedimos que tú nos bendigas esta noche como bendijiste a Cleofás y a su amigo, después de que ellos habían andado contigo por 3 años y medio y habían visto las cosas que tú hiciste. Luego, tú fuiste crucificado bajo Poncio Pilato. Pilato, tú sufriste, fuiste crucificado, moriste, y al tercer día, ellos iban rumbo a Emaús. Ellos habían oído un rumor de las mujeres y algunos de sus discípulos que él resucitó. Pero en aquel día, tú caminaste con ellos y hablaste con ellos prácticamente todo el día. Ellos no te conocieron. Quizás con muchos aquí, tú has andado con ellos y has hablado con ellos y ellos no lo reconocieron. 75. Pero cuando vino la tarde, ellos te invitaron a entrar y tú cerraste las puertas y te sentaste. Entonces tú hiciste algo exactamente de la misma. Perdón. Ellos supieron entonces que eras tú en un momento. Tú desapareciste de su vista, siendo la noche. Ellos se fueron a su pueblo diciendo, el Señor ha resucitado. Dios, ¿lo harás otra vez esta noche? Haz algo entre nosotros esta noche, Señor, igual que tú lo hiciste antes de tu crucifixión. Entonces tendremos confianza. Y sabremos que nuestro Cristo no está muerto, sino que Él ha resucitado de los muertos y está vivo por los siglos de los siglos, aquí entre nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre. Yo encomiendo a esta iglesia a ti y a todo espíritu aquí para que tú nos puedas usar.
Amén. ¿Me escuchan? Párrafo 76. Miren. Amén. Amén, amén. Párrafo 75. Pero cuando vino la tarde, ellos te invitaron a entrar y tú cerraste las puertas y te sentaste. Entonces tú hiciste algo exactamente de la misma manera que tú lo hiciste antes de tu crucifixión. Ellos supieron entonces que tú eras, que eras tú. En un momento, tú desapareciste de su vista, siendo la noche. Ellos se fueron a su pueblo, diciendo, el Señor ha resucitado. Dios, ¿lo harás otra vez esta noche? Haz algo entre nosotros esta noche, Señor, igual que tú lo hiciste antes de tu crucifixión. Entonces tendremos confianza y sabremos que nuestro Cristo no está muerto, sino que Él ha resucitado de los muertos y está vivo por los siglos de los siglos, aquí entre nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre. Yo encomiendo a esta iglesia a ti y a todo espíritu aquí para que tú nos puedas usar a nosotros para honrar a Cristo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. 76. Miren, antes que oremos o llamemos la línea de oración, les voy a pedir algo. Yo quiero que toda persona, por favor, permanezca en su asiento solo por unos minutos. Miren, ustedes deben ser reverentes durante este tiempo. Miren, si ustedes no lo creen, entonces se pueden salir calmadamente. Pero miren, si ustedes van a creer, siéntense quietamente, solo como unos 15 minutos, ¿ven? Veamos si Él nos habla. Miren, nosotros no estamos estamos en un coliseo, pero esta es una iglesia. Está dedicada para este propósito. Así que sentémonos muy quietamente. Cada uno de ustedes es un espíritu. Si no lo son, ustedes están muertos, ¿ven? Así que entonces ustedes sí son un espíritu. Y luego cuando baja el Espíritu Santo para ungir entre el pueblo, Él hace contacto, capta esos espíritus, ¿ven? Y al moverse ustedes, hay un cambio. Ustedes dicen, oh, hermano Branham, bueno, ¿por qué guió al hombre ciego fuera de la ciudad? Y así que, ven, miren, ¿cuántos creen en él? Señores, quisiéramos ver a él. 77, miren, tenemos una pequeña línea de oración que vamos a llamar. Yo creo que ellos llamaron. ¿Dónde? ¿O repartió él, sí, tarjetas de oración de la 1 a la 100? De la 1 a la 100, ¿qué? Letra C, número 1. ¿Quién tiene esa tarjeta C, número 1? Miren su tarjeta de oración. Ustedes que tienen su tarjeta de oración, número 1, muy bien. ¿Los van a traer en cuál dirección? En esta dirección, por atrás, muy bien. C, número 1. Número 2, muy bien, señora. Número 3. Si ustedes, por favor, se ponen de pie o levantan su mano o algo así para que yo... Número 3, ¿quién tiene la tarjeta de oración? El caballero, muy bien. Número 4, tarjeta de oración número 4, muy bien, la número 4. ¿Quién tiene la número 4? ¿Levantaría su mano, por favor? Muy bien, señora, venga acá, ven. Ellos simplemente, 78, ellos vienen, el hermano viene y toma estas tarjetas de oración y se pone de pie ante ustedes. Él las mezcla, luego les empieza a repartir a ustedes una tarjeta de oración. Usted pudiera obtener la 6 y el otro pudiera obtener la 14. Venga aquí, señora. 4, 5 y luego el que tenga la 5 levante su mano. La tarjeta de oración número 5. Y luego además, cuando él, aquí señora, está. Y luego otra cosa que ellos hacen al hacer eso, luego algunas veces yo llamo de un lugar.
¿Cuántos han estado alguna vez en una reunión, en una de nuestras reuniones? Oh, bueno, yo pensé que estaba entre desconocidos. Ciertamente que no. Muy bien. Cinco, seis. ¿Quién tiene las seis? Muy bien. Siete, ocho, ocho, nueve. Yo hago esto por la gente sorda y por la gente que está en silla de ruedas y no puede caminar. Nueve, 10, la número 10, 10. ¿Cómo decimos eso en español? 10, muy bien. 11, la tarjeta de oración número 11. Pensé que alguien en el balcón. Aquí, muy bien. 12, muy bien. 12, 13, la tarjeta de oración número 13. ¿La tiene usted, señora? 14, 14, 15. Bueno, eso, empecemos con esas ahora. Muy bien, 79. Miren, por favor, ahora sean muy reverentes. Miren, ¿cuántos hay aquí que no tienen una tarjeta de oración y sin embargo creen que Jesucristo los sanará? Levanten su mano. A mí no me interesa en dónde estén ustedes. ¿Cuántos han estado en las reuniones antes y saben que hay más sanados allá en audiencia que los que sanan aquí arriba? Por medio de sencillamente llamarlos, seguro, sin tarjetas de oración. Ustedes solo tengan fe ahora, no duden, crean con todo su corazón. Falta la tarjeta de oración número 5. El ujier está llamando la tarjeta de oración número 5. ¿Ven? Si ustedes se levantan y no obtengan una tarjeta de oración a menos que la vayan a usar. ¿Ven? No lo hagan. Ustedes obtengan su número ahora, porque vamos a orar por todos los que tienen esas tarjetas, ¿ven? Y nosotros no queremos que ustedes pierdan su turno, porque miren, cuando llamemos otra vez, miren, nos quedamos en la 15 y de allí es donde probablemente empezaremos mañana en la noche, en el mismo lugar, ¿ven? Las vamos a llamar a cada una. Así que entonces ustedes perderán su turno, ¿ven? Sí, la tarjeta de oración número 5, muy bien. 80, y simplemente tengan fe, no duden y crean con todo su corazón. Ahora miren, cada uno de ustedes que tenga una tarjeta de oración, o mejor dicho, que no tenga una tarjeta de oración y cree, miren, mientras ellos están preparando la línea, miren en esta dirección ahora. En una ocasión hubo una mujer y quizás ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella tenía lo que se requería, fe. Y ella pasó por toda la multitud y dijo, si tan solo puedo tocar su manto, seré sanada. ¿Cuántos alguna vez han oído esa historia? La mujer con el flujo de sangre. Miren, esa mujercita estaba decidida a que iba a tocar a Jesús. Ella dijo, yo le creo a él. A mí no me interesa cuántos de los sacerdotes y todo el resto de ellos no crean en él. Yo creo en él y yo creo que sí puedo tocar su manto. Seré sanada. Yo creo que él es el Mesías. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, del día 4 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Ups. Un segundo, se me cerró el app. Ok, aquí está. Ok, continuamos con el mensaje Quisiéramos ver a Jesús. Del año 620704. Párrafo 41, perdón, párrafo 81. ¿Creen ustedes que Él es el Mesías? La congregación dice, amén, amén. Seguro, miren, lo pueden tocar ustedes a él. Miren a los ministros. ¿Dónde están los hermanos ministros? Muy bien, el ministro, miren. ¿No dice la Biblia, hermanos ministros, o todos
ustedes, lectores de la Biblia, que él es ahorita en el libro de Hebreos, el capítulo 3, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos saben que la Biblia lo dice? Seguro. Bueno, entonces, si él es el sumo sacerdote y él es el mismo sumo sacerdote, ¿no actuaría de la misma manera? ¿Ven? Si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ese es nuestro tema. Él actuará igual. Miren, ustedes dicen, párrafo 82, miren, si ustedes vinieran aquí al frente y me tocaran, eso no tendría ni una pizca de importancia. Tocar a los pastores, eso no tendría una pizca de importancia. Tocar a su pastor aquí, quien sea, no tendría ni una pizca de importancia. Pero ustedes tóquenlo a él. Luego, ¿cómo sabrían ustedes que lo tocaron a él? Él respondería obrando y haría las mismas cosas. ¿Ven? Ustedes tocándolo a él. Y vean si él no habla por medio de aquí y dice, tu fe, tú tenías tal y tal cosa y lo que sea. Y decirles a ustedes lo que fue eso y lo que sucedió y todo al respecto. Miren, ¿cuántos han visto eso suceder cientos de veces? Solo levanten sus manos. ¿Ven? Seguro. Nunca falla, nunca falla. ¿Por qué? Él no puede fallar. Él es Dios. ¿Ven? ¿No están contentos ustedes de ser un cristiano? ¿Un verdadero cristiano nacido de nuevo? ¿Realmente con la victoria de Cristo? 83. Miren, todos ustedes allá en la audiencia, ahora manténganse muy reverente y digan, yo lo voy a creer, no importa lo que alguien más haga, lo que alguien más diga, yo lo voy a creer con todo mi corazón y solo sean fieles y crean ahora. Muy bien, muy bien. Allá, los hermanos allá atrás y los ministros y ellos están trayendo los pacientes. Miren, yo pienso sí, que esto está funcionando. Miren, sí, por favor, el que está, el ingeniero en eso lo mantiene un poquito alto. Porque algunas veces cuando la unción llega, entonces yo no sé qué lo que estoy diciendo. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Yo tendré que, es en alguna otra parte allá en el pasado, en la vida, ¿ven? Y entonces cuando yo, es igual que si uno lo soñó, ¿ven? Y uno como que está soñando un sueño, por así decirlo a ustedes. Sin embargo, uno está parado aquí y regresa por años al pasado de la vida de la gente y encuentra lo que ella hizo, cuál es el problema y lo demás. Y lo trae al presente de esa manera, ¿ven? Y ese es el Espíritu Santo. Luego nos dice lo que era, lo que es y lo que será y lo demás. Ustedes solo obsérvenlo y escuchen atentamente. Y ustedes obtengan sus cintas y les dirá a ustedes. 84. Miren, aquí está un hombre que probablemente es quizás un poquito de más de edad que yo. Yo creo que somos desconocidos uno del otro. El hombre dijo, yo he estado en sus reuniones. Usted ha estado en reuniones, sí, pero yo nunca lo he conocido. Él ha estado en mis reuniones, dijo, pero nunca me he conocido. Por supuesto, hay millones que han estado en las reuniones que yo nunca los conocería. Pero nosotros, ahora, aquí están dos hombres que se conocen por primera vez en la vida. Él solo es un hombre parado ahí. Yo no lo conozco. Aquí está la Biblia. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. Él me ha visto desde la audiencia, en una reunión en alguna parte, pero ahí él está parado. 85. Quizás el hombre es un manufacturado, quizás él es un creyente, quizás él no es un creyente en lo absoluto, de ninguna manera. Quizás él solo es un hombre, quizás esté enfermo, quizás no lo esté, quizás sea un problema doméstico, problema económico, quizás él está parado ahí por alguien más, yo no sé. Pero ahí él está parado. Y aquí yo estoy parado. Miren, señores, quisiéramos ver a Jesús. Miren, ¿qué pudiera hacer yo por ese hombre? Miren, yo pudiera caminar hacia él, poner mis manos sobre él, decir, ¿está usted enfermo, señor? Él diría, sí, señor. Yo pongo mis manos sobre él, digo, gloria a Dios, aleluya, se puede ir, usted va a sanar, aleluya. Bueno, miren, pudiera ser que sí sanaría, depende de lo que él pensó al respecto. No importa, pudiera, yo sacudiéndolo y poniendo mis manos sobre él. Eso no lograría nada. Es su fe en Dios lo que lo lograría. Pero miren, él tendría derecho de dudar eso. Pero si el Espíritu Santo se puede parar aquí y decirle algo que él ha sido, como Moisés que escribió en Génesis,
Entonces, seguramente que él le pudiera decir lo que sería. Él pudiera creer eso, no pudiera él. Ahora miren, si él hiciera eso, si Cristo hiciera eso, ¿cuántos de ustedes creerían con todo su corazón? 86. ¿Ven? Ahora miren, la única falta que encuentro en América es que ellos han visto tanto el grado que solo llegan a ser espectadores. ¿Ven ustedes? No hagan eso, ustedes honren a Cristo. ¿Ven? No me presten atención a mí. Yo soy un pecador salvo por gracia. Pero miren, no importa cuántos Dios me ungiera, Él lo tiene que ungir a Él también. Eso es correcto. Eso no haría ni una pizca de bien. Él lo tiene que ungir a Él también. Él los tiene que ungir a ustedes, ¿ven? Ungirlos a ustedes allá en la audiencia, el Espíritu Santo caer sobre ustedes. Entonces, este es solo un canal. Uno no habla por sí mismo, él habla por medio de uno. Es un medio que Dios usa por medio del cual hablar. ¿Ven? Es como este micrófono está mudo a menos que alguien aquí atrás esté hablando por medio de él. Y ese soy yo. ¿Cómo conozco a ese hombre? Nunca lo he visto, pero yo estoy mudo a él. ¿Ven? 87. Así que, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Miren, ¿qué haría él? ¿Qué si el hombre está enfermo? ¿Diría él, te voy a sanar? Él no pudiera hacer. Él ya lo ha hecho. ¿Ven? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él lo hizo en el Calvario, pero él haría algo para mostrar que él todavía era el Mesías. ¿Fue correcto eso? Bueno, entonces, ¿qué haría él? Diría, mira mis cicatrices. Eso fue lo que él dijo al principio. Él nunca, él solo les dijo a ellos lo que estaba en su corazón y lo demás, y ellos supieron que ese era el Mesías. Miren, eso es él, el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. La congregación dice amén. 88. Ustedes dicen, hermanos Branham, ¿qué está esperando usted? El ángel del Señor, seguro. Yo no puedo hacer nada, yo lo estoy esperando. Si no me unge, yo no puedo decir nada, solo depende de lo que Él ahora está aquí, Él está aquí ahora. Y en el nombre de Jesucristo yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Yo no lo conozco, Señor, somos desconocidos, pero usted está presenciando algo o está consciente de que algo está sucediendo. El hombre ahora no podría esconder su vida, Él sí está enfermo. Que lo sane, yo no lo puedo sanar, no hay manera para que yo lo sane. El hombre ha estado con un doctor, él ha tenido un examen seguro, él está programado para una operación, eso es correcto. Si eso es correcto, Señor, levante su mano. ¿Creen ustedes? Algunos en la congregación dicen amén. 89 dicen, usted adivinó eso, hermano Branja, yo no lo adiviné. Observémoslo otra vez. Miren esta dirección, Señor, igual que nuestro Señor hablándole a una mujer. Es su espíritu. Yo no soy él. Yo soy un hombre como usted, pero es su espíritu. Lo que él le dijo a usted estaba concreto. Lo que sea que fue, sí, aquí está otra vez. Sí. Él está listo para una operación ahorita. Y es debido a un problema de la vejiga y una condición de la próstata. Eso es así, dice el Espíritu Santo. Eso es correcto. Levante su mano. Si eso es así, ¿cree usted ahora que está en su presencia? Muy bien, se puede ir creyendo y usted sanará. Amén. ¿Lo creen ustedes? Miren, es así de sencillo el ver a Cristo moviéndose. Párrafo 90. Mire, señora, nosotros somos desconocidos uno al otro. Aquí está un. Usted ha estado en la reunión cuando yo digo desconocido. Eso quiere decir que yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce. Usted me ha visto en las reuniones y cosas así, pero conocerle, como decir, sí, hermano, usted vino a mi casa, yo lo conozco, nosotros somos amigos personales, yo no lo conozco a usted de esa manera. Y usted solo ha estado en la reunión en alguna parte. Yo no tendría la menor idea ni nada acerca de usted, sino únicamente que usted es una mujer que ha estado en una. Ha asistido en alguna reunión, en alguna parte. Mire, hace un rato había un hombre. Aquí está una mujer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 91 al 105. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 91. Segundito. Dice. Aquí está un cuadro de San Juan 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en su vida para encontrarse cara a cara como mujeres. La mujer de Samaria y nuestro Señor Jesús. Miren, aquí está una mujer. Yo no la conozco. Yo nunca la había visto a ella. Ella es una total desconocida. Dios en el cielo sabe eso. Yo nunca la había visto. Pero si el Espíritu Santo le dice por qué está aquí, por alguien más o lo que sea, doméstico, económico, lo que o enfermedad o lo que sea. Entonces ella tendrá que admitir que hay algún poder sobrenatural aquí para hacer eso. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Depende ahora de lo que usted piense que es eso. Ustedes pueden decir Belcebú o pueden decir Cristo. Ustedes, si ustedes dicen Belcebú, ustedes reciben su recompensa, ¿ven? Si dicen Cristo, es su recompensa. Ustedes deben creer. Miren en qué lugar lo pone a uno. ¿Quieren alguien tomar ese lugar? Si usted no lo cree, venga aquí y tome mi lugar una vez. Siempre hay una audiencia callada cuando eso se pregunta. 92. Mire, hermana. Mírense acá. ¿Por qué la llamé hermana? Cuando volteé a usted, yo tenía mi espalda volteada hacia usted. Pero yo sentí al Espíritu en usted, que usted sí es una cristiana, usted es una creyente. Yo no la conozco, pero sé que usted es una cristiana, porque el Espíritu que está en usted y el Espíritu que está en mí son familiares. ¿Ve usted? Uno sencillamente se siente bienvenido. Usted sabe, lo hace sentir bien. Uno es bienvenido. Miren. Si el Espíritu Santo, igual que Jesús hablando de la mujer en el pozo, aquí estamos solo un pequeño panorama como el pozo en Sicar del que yo estaba hablando al respecto. Mire, siendo que ambos somos creyentes y estamos parados aquí, el Espíritu Santo está sobre ambos. Mire, él ha dado, yo no soy un predicador, pero él me dio un don. Esa es mi predicación, es un don profético. Y estos solo son temporales. Se requerirá la fe de usted para hacer eso. Como la mujer que tocó su manto, le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ve? Mire, esa es la misma cosa que se requiere ahora. ¿Ve? Se requiere la fe de usted. Entonces él me dice algo, a dónde ir y ciertos lugares. 93. Ahora, mire esto. A él le era necesario pasar por Samaria. Mire, yo voy rumbo a Alaska, pero me era necesario pasar por aquí porque me sentí guiado a venir aquí y aquí estoy. Aquí usted subió a la plataforma. Eso es todo lo que yo sé. Y aquí está usted parada. Usted es una cristiana y yo soy un cristiano, ambos con el Espíritu Santo. Y aquí está su palabra, que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mire, si él le revelara algo que está en su vida, usted sabrá si es la verdad o no. Y él entonces hará que usted crea por cualquier cosa que usted está pidiendo, porque una cristiana no se pararía allí de esa manera. Usted está en necesidad de algo o no estaría parada aquí. Todos los demás creerán. ¿Alguien conoce a la persona? Sí, muchas personas conocen a la persona. 94. Bueno. De acuerdo a los médicos, usted también debería tener una operación. Son quistes. Eso es correcto. ¿Cree usted que el Espíritu Santo me puede revelar dónde están esos quistes? En los riñones. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora?
Usted no es de aquí. Usted vino aquí desde unas 200 o 300 millas. Usted viajó una larga distancia para llegar aquí. Eso es correcto. Eso es correcto. Y a propósito, usted es esposa de un ministro. ¿Cree usted que Dios me puede decir aquí quién es usted? ¿Le ayudaría, señora Jones? Puede ir creyendo y sea sanada y creyendo con todo su corazón. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ven, Jesucristo. Señores, quisiéramos ver. Ustedes dicen, ¿qué de eso? Bueno, eso no es más que lo que él le dijo al resto de ellos. ¿Creen ustedes? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ese es él. Miren, vayan y hablen con la mujer. Pregúntenle a ella. 95. Ahora, aquí está un hombre totalmente desconocido. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. Él pudiera estar comido por el cáncer. Pudiera tener problemas domésticos, económicos. Yo no sé lo que está mal con él. Él está parado aquí. Solo un hombre, miren, si el Espíritu Santo le revela a ese hombre, ustedes saben, esa mujercita sentada allí atrás, hacia donde estoy señalando con mi dedo, sufre de eczema. Ella está parada allí, o sentada allí, mejor dicho, pensando respecto a lo que estaba mal con ella, orando en su corazón, y mire, si eso es correcto y usted cree que Dios la sanará, póngase de pie. ¿Qué tocó ella? Yo pregunto, ¿qué tocó ella? Ella está a 20 yardas de mí. Ella tocó al sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote está aquí. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué no ven? No lo duden. Créanlo. Tengan fe. 96. Miren, yo no pude evitar que eso sucediera, señor. Yo solo observo la luz. Usted se fue de mí y yo la vi suspendida allá y vi a la damita aparecer aquí ante mí. Y ella continuaba apareciendo ante mí aquí. Y vi que era una mujer en lugar de un hombre. Así que yo solo tenía que hablar de lo que estaba viendo. Oh, si esta iglesia, si este grupo de gente solo creyera ahorita y tuviera fe, ¿qué sucedería? ¿Qué acontecería? Señor, nosotros somos desconocidos el uno al otro. Solo quiero hablar con usted para hacer contacto con su espíritu. Mire esto, usted no está aquí por usted mismo. Usted está aquí por alguien más. Es un muchachito que ha estado en un accidente automovilístico, todo despedazado, lacerado, en una condición muy mala, seria. Usted está aquí parado por él. Eso es correcto. Si Dios no ayuda al muchachito, él va a morir. ¿Me hará usted un favor? Saque ese pañuelo de mi bolsillo y vaya y póngalo sobre él en el nombre del Señor. Y no dude. Y notifíqueme de él a medida que la reunión sigue. Adelante, tenga fe. 97. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Otra mujer. ¿Están creyendo ustedes? Miren, recuerden que él es el mismo allá en la audiencia, el que está aquí en la plataforma. Él está en todo lugar, él está en todas partes. Hermana Borders, ¿está usted sentada allí? Yo no puedo distinguir, parecía la hermana Borders sentada allí. Yo no puedo, la esposa de Roy, el hermano Roy Borders. Me imagino que no es, él se fue y se posó sobre esa señora. Miren, esperemos un momento y quizás él llame otra vez. Veamos lo que él hizo. Yo soy un desconocido para usted. El Señor nos conoce a ambos. Si el Señor me lo explica y hace algo aquí que, por lo cual usted está aquí, ¿creerá con todo su corazón? La hermana dice sí. 98. La señora Borders continúa apareciendo aquí ante mí en alguna parte. La señora Borders está en la reunión en alguna parte. Hay algo mal en su esposa, muy bien, sigue viniendo aquí y hay un montón de gente, alguien al lado de ella, y yo continúo preguntándome, usted está sufriendo de un tumor, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir dónde está el tumor? En la pelvis, crea con todo su corazón, usted también tiene complicaciones, muchas otras cosas, crea, eso es correcto. ¿Cree usted con todo su corazón? La hermana dice sí.
Se puede ir creyendo de esa manera y usted todo terminará. Y Dios la sanará a usted y la hará saludable. Y la hermana dice, hermano Branham, esa mujer vino conmigo, la que tenía eczema, vino conmigo y yo no lo sabía hasta que nos sentamos allá atrás. Y ella dijo que tenía eczema, ¿ven? El emocionarse ella por entrar en una línea de oración probablemente es lo que trajo a suceder la oración de la una por la otra. 99, aquí está, oh, lo veo. Yo vi a la señora Gordes parada aquí. Ella está orando y allí está una mujer sentada allí al lado de ella que está orando, que tiene presión baja. Si usted cree sentada allí, señora, con todo su corazón, créalo y Dios la sanará de la presión baja. Amén. Ahí lo tienen. Y allí es de donde provenía la oración. Si usted cree que yo soy un profeta, o mejor dicho, perdónenme, un siervo, eso hace tropezar a la gente. Ponga sus manos sobre la mujer sentada al lado suyo, porque ella sufre de venas varicosas, ¿ve? ¿Ve usted? Eso es correcto, amén. Crean con todo su corazón ahora. Díganme qué es lo que ellas están tocando. Una mujercita sentada allí, orando una por la otra. Eso continúa apareciendo en la plataforma. Solo crean con todo su corazón. Muy bien. Párrafo 100. Venga aquí, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted? ¿Cree usted que ese problema del estómago va a sanar? La hermana dice, sí. Entonces, ¿se puede ir y coma su cena? Jesucristo la sana. ¿Cree usted? ¿Cree usted que Dios va a sanar ese problema de la espalda y esos riñones y hacerlo a usted saludable? Se puede ir a casa creyendo, diciendo, Jesucristo me sana. Solo tenga fe, no dude. Venga, señor, usted se puso muy contento cuando entró allí en la línea, cuando su número fue llamado. Dios sana el problema del corazón y lo puede hacer saludable. ¿Lo cree usted? Entonces siga su camino creyendo y todo lo dejará a usted. Usted será sano. Muy bien. Tenga fe, no dude, señora. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Piensa usted que si pongo mis manos sobre usted sanaría? Si no digo nada, si no solo pongo mis manos sobre usted, la hermana dice, usted ni siquiera lo tiene que hacer. Siga adelante, no lo tiene que hacer. Muy bien, eso es bueno, siga adelante. Esa es la manera de hacerlo. Muy bien, 101. Venga, señora, ¿cree usted, hermana? ¿Cree usted con todo su corazón? Usted sabe que Dios me puede decir que está mal con usted, pero ¿lo creerá usted? Entonces la diabetes no es nada para Dios. Él la puede sanar. ¿Lo cree usted? Muy bien, siga adelante. Sane, amén. Muy bien, señor, venga, señor. Yo soy un desconocido. Todos le dicen a usted, cálmese, porque usted está nervioso, pero usted no puede calmarse. Hay algo allí que lo hace a usted estar nervioso. Eso es correcto, pero usted está parado en el lugar ahorita donde ya lo dejó. Se puede ir, créalo y nunca regresará otra vez. Se puede ir, créalo, amén. Tenga fe, no dude. Muy bien. Muchas cosas, problemas de mujer, artritis, mire. ¿Cree usted que Dios la hará sana? La hermana dice, amén. Se puede ir, solo diciendo, alabado sea Dios. Y crea con todo su corazón. 102. Venga, señora. ¿Están creyendo ustedes allá en la congregación? La congregación dice, amén. Dios puede sanar la diabetes, todo lo que está en la sangre. ¿No cree usted eso? Seguro que Él puede. Siga adelante creyendo, diciendo amén, alabado sea el Señor. ¿Cree usted que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán? En el nombre del Señor Jesús se puede ir, sane ahora y crea con todo su corazón. Muy bien, venga adelante, Señor. ¿Cree usted que Dios puede sanar los problemas del corazón? Que puede quitar los problemas de la próstata, todo ese nerviosismo y todo eso de usted, entonces se puede ir creyéndolo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Qué del resto de ustedes? ¿Creen ustedes? La congregación dice, amén. Párrafo 103. ¿Dónde están sus inválidos? Yo veo una silla de ruedas. ¿Qué dice usted, señor? Míreme, ¿cree usted? ¿Cree usted que yo soy un siervo de Dios? Usted sí cree, míreme entonces.
Su problema está en sus piernas. Usted debería ir a un hospital, pero no quiso ir porque pensó que si usted pudiera llegar aquí sanaría y no tendría que ir al hospital. ¿Eso es correcto? ¿Lo cree usted? Si usted se sienta allí, de seguro morirá. Al igual que los leprosos, el doctor no le puede hacer a usted nada de provecho. Así que, ¿por qué no acepta a Cristo esta noche y le cree con todo su corazón y se levanta de esa silla de ruedas y la toma de la empuñadura y la empuja alrededor y sale por la puerta y se puede ir a casa y sea sano? ¿Por qué no hace usted eso? ¿Lo creerá usted? Entonces póngase de pie, no dude. En el nombre de Jesucristo, tome su silla de ruedas y se puede ir a casa. 104. ¿Cree usted con todo su corazón? Póngase de pie. Cualquiera que puede ser sanado, póngase de pie. Y créanme, levántense. A mí no me interesa lo que está mal en ustedes, cuán inválidos ustedes estén. Eso no tiene ninguna importancia. Yo los estoy retando a ustedes. Póngase de pie, levántense. Levántense todo. Todo inválido, en donde sea que ustedes estén, en el nombre de Jesucristo, pónganse de pie y sean sanados. Ahí lo tienen. Ustedes, toda la audiencia está parada. Párrafo 105. Ahora levantemos nuestras manos a Dios, Padre Celestial. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Tú estás aquí. No hay ni un solo débil entre nosotros. Todos estamos sanados. ¿Cuánto te damos gracias, Padre? Ahora pedimos, Dios, que tú derrotes al diablo en todo menos ahora. Echa fuera toda incredulidad. Satanás, en el nombre de Jesús, deja esta audiencia, sal de aquí. Tú has perdido la batalla. En el nombre del Señor Jesucristo, que ellos sean sanados, cada uno de ellos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Grassville, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Que la lectura haya sido grabada en cada uno de nosotros. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jehová Jireh, parte 1. Servicio también realizado en Grassville, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos el mensaje Jehová Jireh, parte 1. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Mientras inclinamos nuestros rostros, me pregunto esta noche, ¿cuántos quisieran ser recordados en oración? Algo que tengan en su corazón, que quieran que Dios lo haga por ustedes. Solo levanten sus manos. Que el Señor conceda estas peticiones ahora mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones delante de Él. 2. Nuestro Padre Celestial. Nos estamos acercando nuevamente a tu trono de gracia, en el nombre de Jesucristo, el gran Hijo de Dios. Te damos gracias por la oportunidad de venir con la seguridad de que tú escucharás y contestarás lo que pedimos. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, es decir, nuestra incredulidad. Y, Padre, te pedimos que nos des fe en esta noche, abundancia de fe. Y tú sabes lo que estaba allí detrás de cada mano, en el corazón. Ellos necesitaban algo, Señor. Ellos levantaron sus manos reverentemente, esperando algo de parte tuya. Y yo te ruego, Padre Celestial, que lo que haya sido, que sea concedido al pueblo. Te damos gracias por la visitación de anoche. Rogamos que vengas otra vez a nosotros esta noche con la abundancia de poder y de gracia. Y nos conceda los deseos de nuestros corazones. Pues verdaderamente nuestro deseo es hacer tu voluntad y ver que tu voluntad sea hecha.
y sabemos cuál es tu voluntad con respecto a los enfermos, que tú fuiste azotado en tu espalda por nuestra sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y Padre, pedimos que tu gran voluntad sea hecha esta noche, de darnos fe para creer eso en abundancia, para que toda persona enferma sea sanada y toda persona que está perdida pueda recordar que Él fue herido por nuestras rebeliones. Concédelo, Señor. Que ellos sepan que mientras haya un sacrificio ensangrentado allí para ellos, sus pecados no pueden ser vistos por Dios. Pero si ellos murieran sin confesar eso públicamente y sin aceptarlo, y sin ser nacidos de nuevo, no habría ninguna manera para que ellos entren al reino. Y que esta sea la noche que toda persona que no esté bajo la sangre se meta rápidamente bajo la sangre esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Y te daremos la alabanza. Amén. 3. Es un privilegio muy grande el estar aquí esta noche y predicar de nuevo. Y anoche tuvimos un tiempo muy maravilloso debido a la visitación del Señor, pero los retuve demasiado tarde. Por alguna razón, nunca puedo terminar a tiempo. Hoy como que tomé demasiado sol. Mi hijito José había estado insistiéndome de que quería ir a nadar. Así que el lugar en donde nos estábamos hospedando tiene piscina pequeña en la parte de atrás, cercada. Y él dijo, ven y mírame, papá, yo sé nadar. Yo dije, muy bien. Fui allá esta mañana, llevé mi Biblia y algunas para escribir algunas notas. Y mientras estaba estudiando, ahí vino el vestido con su pantaloncito de baño y dijo, mírame papá, ¿puedo zambullirme? Bueno, si alguna vez he visto a una rana saltar al agua. Y él salió y el agua le salía por la nariz y la boca y dijo, ¿cómo lo hice? Yo dije, lo estás haciendo bien. 4. Y empecé a recordar que en una ocasión yo le dije la misma cosa a mi papá. En un pequeño estanque, antes de llegar al río, había un estanque y nosotros los niños casi teníamos que quitarle la espuma verde de encima. Y nosotros, el agua no tenía más de 6 pulgadas de profundidad. Y yo continuaba diciéndole a mi papá, yo sé nadar. Así que un domingo por la tarde él fue allí y ellos tenían una cajita de jabón puesta allí. Y me metí detrás de los matorrales y me quité la ropa, lo poco que traía. Nada más tiré de un solo clavo. Ustedes saben. ¿Cuántos han visto uno así? Ya veo. Simplemente un par de overoles, sin tirantes, con un cordel atravesado como tirante. Y luego eso solo tenía un clavo. Uno tira del clavo y es todo lo que tiene que hacer. Y sencillamente se metía entre un salto. Así que me subí a esa caja y me sostuve la nariz. Ustedes saben. Y me arrojé en eso. Y el barro saltó como así de alto. Mi padre estaba sentado allí observándome. Yo dije, ¿cómo lo estoy haciendo? Él dijo, sal de allí y ve a bañarte. Estaba pensando, ¿de cuánto tiempo hace eso? 5. Y ustedes saben, el tiempo pasa de nosotros. ¿No es así? Parece que ya no tenemos tiempo para hacer las cosas. Y el tiempo no está esperando a nadie. Así que debemos trabajar mientras podemos. Mientras la hora viene, cuando esta generación se irá y vendrá otra generación. Y si es que hay otra generación. Verdaderamente yo lo digo con todo mi corazón. Yo no sé cuándo Él viene. Ninguno de nosotros lo sabe, pero realmente yo no creo que habrá otra generación. Yo creo que Cristo vendrá en esta generación. Miren, yo no sé a qué hora. Pudiera ser esta noche, o pudiera dentro de 10 años, o de 20. Pero yo creo que será en esta generación. Yo estoy creyendo eso. Si Él no viene, de todas maneras, quiero vivir como si Él sí va a venir, porque sé que pudiera ser mi último día o su último día. 6. Y entonces recuerden, si partimos antes de que Él venga, estaremos arriba y en su presencia.
o seremos resucitados antes que los otros sean cambiados. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Miren el orden de la resurrección. Vean, Dios sabe que nosotros anhelamos ver a nuestros amados. Y si llegáramos allá a encontrarnos primero con Él, estaríamos mirando a nuestro alrededor para ver si nuestra madre o padre y el resto de ellos estarían allí. Pero, ¿ven ustedes cómo lo hace el Espíritu Santo en su sabiduría? Nos encontramos primero unos con otros, y luego, cuando lleguemos allá y cantemos "Sublime Gracia", entonces será cuando habrá un momento de adoración. Ustedes piensan que yo actúo algo raro ahorita. Obsérveme allá arriba. Va a ser un tiempo maravilloso para mí y para todos nosotros cuando lleguemos allá. 7. Ahora leamos algo de la bendita Biblia antigua aquí esta noche. Abramos en Romanos, el capítulo 4, y leamos solo una porción del libro de Romanos. Quiero leer de dos lugares esta noche, de Génesis y del libro de Romanos. Miren, en el libro de Romanos, el capítulo 4 y el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había escrito. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 8. Oh, cómo amo eso. Esa es una de mis escrituras favoritas de la Biblia, porque es tan positiva de lo que Dios era, de lo que Él prometió y juró que Él haría. Y mire, escogí este tema porque pienso que en toda reunión, al ver la fe que vimos ejercitada aquí anoche, que no hubo ni una sola persona enferma que no fuera sanada. ¿Cómo el poder de Dios vino y lo que Él hizo? Entonces pensé que si nos pudiéramos edificar alrededor de algo positivo, haciendo un logro para una meta, entonces qué maravilloso sería cuando pudiéramos llegar a esa gran noche u hora de clima. 9. Y debemos recordar que nada se puede hacer sin fe, y primero tiene que ser confesada, porque es Él es Él. Él es el autor de la fe. Nosotros sabemos eso y nada se puede hacer sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Miren, la versión King James, Biblia en inglés. Aquí, en el libro de Hebreos, lo pone como profesión. Profesar y confesar es la misma cosa. Profesar y confesar. Confesar significa decir la misma cosa. Por su llaga yo soy sano. ¿Ven? Ahora, por su vida yo soy salvo. Y miren, entonces primero lo tenemos que confesar. Y Él se sienta como un mediador. Y el único mediador entre Dios y el hombre. Y Él se sienta allí para interceder en base a lo que confesamos que Él ha hecho. ¿Qué cosa tan sólida y firme es esa? 10.
Y ahora quiero leer otra escritura que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 22, y empecemos a leer aquí como en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció sobre en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Grangeville, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice: quiero tomar un tema de allí. Si pudiera llamarse un tema, Jehová Jireh. La palabra significa: el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Si él no tiene uno, él puede proveerse de uno. Estoy tan agradecido por eso. Y miren este gran tema. Y miren, leemos allí que tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Miren, a Abraham fue al que Dios le hizo el pacto y la promesa. Y no únicamente a Abraham, sino a su simiente después de él. A Abraham y a su simiente. Y miren, recuerden esto ahora. Si nosotros estamos muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Si hemos nacido de nuevo. Ahora, seamos muy cuidadosos con esto ahora mientras estudiamos esta lección. Y miren, si ustedes escuchan atentamente, estoy seguro que el Espíritu Santo se los revelará y ustedes captarán la esperanza y luego iluminará a esta ciudad y a todo alrededor de ustedes. Si tan solo tomamos nuestro tiempo y captamos la idea, lo que el Espíritu Santo nos está tratando de enseñar. Miren, Abraham, el llamado, es al que se le dio la promesa, a Abraham y a su simiente. Párrafo 12. Miren, hay tanto hoy, amigos, que es llamado cristianismo, que no es cristianismo. Miren, me duele decir esto, pero preferiría pararme aquí y ser muy popular entre la gente. Y todos palmeándole en la espalda y todo así. Pero luego yo no tengo que encontrar con ese grupo en el juicio para dar cuenta de él. Así que yo tengo que ser honesto. Miren, podemos mirar sobre las congregaciones y sobre el mundo hoy, sobre lo que es llamado cristianismo, y darnos cuenta que está a millones de millas de lo que es el cristianismo. Y está predicho en la Biblia que sería de esa manera. Miren, muchos aceptan a Cristo en la manera de decir: bueno, yo creo en él. Pues el diablo cree la misma cosa, ven, y muchos tratan de aceptarlo en base a alguna emoción. Dicen: bueno, yo hablé en lenguas. Yo dancé en el espíritu. Yo he visto hechiceros hacer la misma cosa y danzadores del diablo en África. Seguro, hablan en lenguas y beben sangre de un cráneo humano e invocan al diablo. Mi madre es india, media india, y su familia. Yo les he visto tomar un lápiz y ponerlo allí de esa manera y observar el lápiz moverse y escribir en lenguas desconocidas. Y ellos parados allí las interpretan, invocando al diablo. Seguro.
Párrafo 13. Ven, ustedes no se pueden basar en emociones. Ven, la vida que ustedes viven testifica lo que ustedes son. Ven, no importa qué clase de sensación, ustedes no pueden basar el cristianismo sobre alguna sensación. Es una vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su profesión, no por lo que ellos dicen. Y Jesús también dijo, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Esa es su profesión. Ven, su vida lo expresa. Y si un hombre dice que cree en Dios y niega una sola palabra de esta Biblia, o lo cambia de alguna manera, pues entonces tiene que estar errado. 14. Ustedes dicen, estas cositas pequeñas no tienen importancia. Seguramente que sí tienen. Una sola palabrita es lo que nos metió en todo este problema. No descreerla, sino sencillamente colocarla fuera de su lugar. Eva simplemente dejó que Satanás omitiera, que simplemente le diera una razón. Allá donde el hermano William, acabo de hablar sobre eso, allá en Santa María, eso es la cosa que nos sacó del huerto del Edén y causó todo niño enfermo. Así como oré por un bebito espástico acostado. Allí hace unos momentos, al entrar. ¿Qué causó eso? No porque Eva la descreyó, sino que aceptó un razonamiento, que sería razonable que esto estaría bien. Y causó toda muerte, toda enfermedad, todo dolor, toda angustia. ¿Y cómo vamos a regresar? Si eso causó 6.000 años de esto, ¿cómo vamos a regresar con algo menos que toda palabra perfecta de la manera que está escrita? Párrafo 15. El diablo le ganó la batalla a la raza humana al razonar con la raza humana. Simplemente razonar, pues es razonable, porque sería así, es razonable. Si el razonamiento es contrario a la palabra, entonces el razonamiento está errado. La palabra está errada justo de la manera que ella está escrita. No le pongan ninguna interpretación privada, solo díganla de la manera que está escrita y créanla, sí, ven, Dios se ha encargado de ella, es exactamente de la manera que se supone ser, así que solo creámosla de esa manera. Miren, es la palabra, toda, el Espíritu Santo dentro de un hombre, toda frase de la Biblia, el Espíritu Santo dentro de ustedes, la acentuará con un amén, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y si Él está dentro de ustedes, ¿cómo puede decir Él? Bueno, eso fue para otra edad, eso fue para esto, o eso fue para aquello. ¿Cómo puede decir Él eso y ser el Espíritu Santo dentro de ustedes? No lo puede hacer. Él tiene que decir amén a ello. Párrafo 16. Miren, como dije el otro día, la primera cosa que Dios le dio a su pueblo para fortificarlo fue la palabra. Y Él nunca ha cambiado. Él no puede cambiar. Miren, los credos no funcionarán, las denominaciones no funcionarán, la educación no funcionará, ninguna de estas cosas. Cada una de ellas ha fallado totalmente y fallará. Únicamente hay una sola cosa que funcionará, esa es la palabra, amén. Y de la única manera que nosotros podemos venir es por medio de la palabra, por medio de la sangre. El único lugar en que alguien alguna vez adoró a Dios tuvo que ser bajo la sangre. No hay otra preparación en lo absoluto. Ustedes no pueden venir bajo el nombre de metodistas, no pueden venir bajo el nombre de pentecostales, no pueden venir bajo el nombre de católicos. Hay docenas de iglesias católicas diferentes unas de otras, la ortodoxa y la griega y la romana, y ellas están divididas tanto como las protestantes. Metodistas, bautistas, presbiterianas, luteranas, católicas, todas, ellas son todas diferentes clases. Y allí están ellas, ven, pero hay un solo terreno para tener compañerismo. Ese es bajo la sangre, y la sangre es la vida, y siempre estará de acuerdo con la palabra, siempre con la palabra. Párrafo 17. Miren, sabemos que la vida está en el sexo masculino, está en la sangre, la hemoglobina. Debido a esa, la gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el ave macho, nunca empollará, seguro que no. No es fértil. De esa manera, como he hecho muchas declaraciones rudas diciendo que un ave hembra puede poner un nido lleno de huevos, y ella puede ser tan fiel a ellos como quiere ser. Puede juntarles con sus alas y voltearlos cada ciertos minutos para asegurarse de que empollen. Y
Y ella tendrá tanta hambre y ayunará mientras está en el nido para ser fiel a sus huevos. Y llegará al punto de estar tan débil que no puede volar del nido. Pero si ella no estuvo con el ave macho y esos huevos no son fértiles, ellos se quedarán allí en el nido y se pudrirán si ella no estuvo con el compañero. Eso es exactamente. Y casi a esa condición han llegado nuestras iglesias. Solo aceptaron un grupo bajo una profesión formal y fría, alguna danza mística o alguna sensación. ¿Y qué hacen ellos? Descreen la palabra a tal grado que tenemos solo un nido lleno de huevos podridos. Es tiempo de limpiar el nido y empezar de nuevo hasta que ellos entren en contacto con el macho, Cristo Jesús, y nazcan de nuevo de la palabra. Entonces tienen que empollar porque es vida. Párrafo 18. Hace tiempo estaba cenando con un anciano predicador metodista y oí la hora agrícola que estaba siendo radiada desde Lumsbili, el Club 4H. Estaba hablando de que ellos tenían una máquina que podía producir un grano de maíz igual al que crecía en el campo. Dijeron que hacía la misma clase de hojuelas de maíz, la misma clase de pan de maíz, era sencillamente el mismo maíz. La partían y lo ponían debajo de la luz, lo llevaban al laboratorio, su corazón estaba en el lugar correcto y todo, y la misma cantidad de humedad, calcio, potasio, lo que está en el maíz estaba allí exactamente. Dijo, si ustedes alguna vez toman un puñado de saco que creció en el campo y del saco que de la máquina que hace o hizo y los mezclan, ustedes nunca pueden notar la diferencia con su ojo natural. Ni partiéndola ni cualquier ciencia pudiera encontrar la diferencia. De la única manera que ustedes pudieran notar la diferencia era enterrándolos. Eso los distinguía. Párrafo 19. Un hombre pudiera parecerse a un cristiano, pudiera actuar como un cristiano, pudiera imitar a un cristiano, pero a menos que él tenga el germen de vida allí adentro, él no puede resucitar. Tiene que tener ese germen de vida allí adentro, tener vida eterna. Y toda persona que ha estudiado el griego sabe que es eterno. Proviene de la palabra Zoe, lo cual significa la propia vida de Dios. Que llegamos a ser una parte de Él, así como ustedes son una parte de su Padre, llegan a ser una parte de Dios. Y la propia vida de Dios es dividida y puesta dentro de ustedes, y no pueden morir porque es eterna. Todo lo que empieza tiene un fin, pero Él nunca empezó, así que Él no puede tener fin. Él es eterno, y ustedes son eternos con Él, no pueden morir, así como Él no puede morir, porque ellos llegan a ser una parte de Él, ustedes son nacidos de Él, amén. Si sigo hablando acerca de eso, nunca llegaré a esta lección. Oh, estoy tan contento de ser cristiano. Yo no cambiaría lugares con nadie en el mundo, ni con presidentes, ni reyes. Si ellos me dieran todo el mundo y me dijeran que yo pudiera venir 1 millón de años y después de eso yo moriría. Después que pasaron los millones de años. Pero miren, 1 millón de años, pues eso no será nada. Nosotros seguimos viviendo sin muerte. Así que es grandioso ser cristiano. Aleluya. Párrafo 20. Por último, estaba hablando de Abraham. Regresemos. Miren, nosotros somos la simiente de Abraham si estamos en Cristo. Y entonces, si ustedes son simiente de Abraham, ustedes tienen la misma fe que Abraham tenía, porque es de su fe de lo que estamos hablando. Especialmente en la iglesia ahora, es la simiente real de Abraham. Hubo dos simientes de Abraham. Una de ellas fue la natural, Isaac. La otra fue Cristo, la promesa. Así que, por medio de Isaac, Israel fue bendecido. Por medio de Cristo, Él llegó a ser el Padre de naciones. Bien, así que la simiente real, ¿cuánto más grande sería eso? Esa que lo que sería la simiente natural de Abraham. Así que si ustedes están en Cristo, ustedes tienen una super simiente, super en comparación a lo que Abraham era, porque ustedes vienen por medio de la simiente real, Cristo. Si ustedes están muertos en Cristo, entonces ustedes son hijos de Abraham y tienen la simiente de Abraham y la fe de Abraham. Y la fe de Abraham estaba en la palabra de Dios, sin importar lo que sucediera. Él llamó las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo había dicho. ¡Qué promesa! ¡Aleluya! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1.
Servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 1. Párrafo 21. Miren, regresemos un poquito y basemos nuestros pensamientos. Regresemos a Abraham antes que lleguemos a Jehová Jireh. Regresemos. Regresemos un poquito en la escritura. Regresemos al capítulo 12. Leamos aquí en el capítulo 22. Regresemos al capítulo 12. El pacto hecho a Abraham. Miren, el pacto. Había habido dos pactos. Miren, Dios se perfecciona en tres. Nosotros sabemos la numerología de Dios. Perfección en tres. Adoración en 7 y 12. Y 40 es tentación. 50 es el jubileo. Y lo demás, Dios en su numerología. Miren, Dios se perfecciona en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y así por el estilo. 22. Miren, había habido dos pactos. Uno de ellos fue el pacto de Adán. Dios hizo un pacto con el hombre. Si tú lo haces, yo lo haré. Y él lo rompió. Luego Dios hizo un pacto con Noé. Ese fue el pacto de Noé y fue roto. Ahora él está haciendo el pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico, de acuerdo a Génesis, el capítulo 12, fue dado incondicionalmente. Por lo tanto, es eterno, porque es incondicional. No, si tú lo haces, yo lo haré. Y él dijo, yo lo he hecho. Yo ya lo he hecho. No, yo lo haré. Yo lo he hecho. Eso es. Eso basa la fe. ¿Ven? No, Dios está diciendo, Dios está decidido a salvar al hombre. Él hacía un pacto, si tú lo haces, yo lo haré. Y él lo rompía. Otro, si tú lo haces, yo lo haré. Y él lo rompió. El hombre no puede guardar su pacto, así que Dios salva al hombre por su gracia. Bajo un pacto que es incondicional, un pacto incondicional. Oh, qué cosa. Nunca termina. Eso fue todo. Tres. Perfecto. Noé, Abraham, quise decir, Adán, Noé y Abraham. Miren, es por esa razón que nosotros somos hijos de Abraham. Ese pacto no puede terminar. Nunca termina. Porque es incondicional. No es porque ustedes hacen algo, es porque Dios hizo algo. No es porque ustedes escogieron a Dios. Dios los escogió a ustedes. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. 23. La gente dice, oh, hermano Branham, yo busqué a Dios y busqué a Dios. Usted no lo buscó. Lamento decirle esto, pero usted no lo buscó. Dios lo buscó a usted. Fue Dios buscándolo a usted. Amén. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Miren, ven. No fue. Ningún hombre se puede gloriar en nada. Es Dios. Oh, cuán maravillosos es ver la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo es? Y cómo la gente ha tomado el mensaje de gracia y ha hecho de él una desgracia.
como mi preciosa iglesia y ustedes, preciosa gente bautista, cuando ustedes arruinan la gracia de esa manera, ustedes realmente la han arruinado. 24. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, mire, usted sabe que usted era un buen bautista. Yo dije, yo todavía siento que lo soy, pero simplemente me he elevado un poquito más alto. Él dijo, bueno, fíjese en esto. Dijo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuánto más podía Abraham hacer sino creer? Y él dijo, cuando nosotros creemos en Dios, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Yo dije, ¿cuán diferente de San Pablo? San Pablo dijo en Hechos 19, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? No cuando ustedes creyeron, ¿desde que creísteis? Él dijo, bueno, Abraham creyó en Dios. Eso es todo lo que él podía hacer. Yo dije, es verdad. Pero entonces Dios le dio la orden de la circuncisión como una confirmación de que él había recibido su fe. 25. Y si él todavía no los ha circuncidado a ustedes por medio del Espíritu Santo, él todavía no ha recibido su fe. Eso es correcto. Eso es la circuncisión del corazón y del espíritu. Dios da el Espíritu Santo como una confirmación de que él ha recibido su fe. Miren, si ustedes empiezan a creer y dejan de ser indecisos y simplemente le creen a Dios, Dios circuncidará ese corazón. Y eso corta toda incredulidad. Circuncida el mundo y toda incredulidad de ustedes. Y luego ustedes se paran firmes sobre la palabra sola. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será dado. 26. Ese es el problema con la iglesia hoy. Está bajo emoción, está bajo educación, está bajo credo. Con razón está sofocada, ¿ven? Así que necesitamos una circuncisión para cortar toda cosa. Regresen a Dios y a su palabra y créanla de la manera que ella está escrita allí y no discutan con ella, solo quédense con ella. Dios hizo una promesa, Dios cumple su promesa. Él no puede hacer nada más que cumplir su promesa y permanecer siendo Dios. Amén. 27. Miren, este pacto incondicional. No, si tú lo haces, yo lo haré, pero lo haré después. O algo así. Yo ya te he dado la tierra a ti y a tu simiente después de ti. Amén. ¿Ven? Ya lo hizo. Es una obra consumada. Ustedes dicen, él hizo eso con Abraham. Sí, no únicamente con Abraham, sino para con su simiente después de él. Amén. Y si somos simientes de Abraham, es un producto terminado. A los que antes conoció, llamó. A los que llamó, justificó. A los que él ha justificado, ya los ha glorificado. ¿A qué le tienen miedo? Eso es correcto. Y el anticristo en los últimos días, de acuerdo a Apocalipsis, engañó a todos los que moraban en la faz de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde el último avivamiento? No, desde antes de la fundación del mundo. Eso fue cuando el nombre de ustedes fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Cuando el Cordero fue inmolado, Dios habló la palabra. Estaba en su mente, en sus pensamientos. Él habló la palabra y todo sucedió justo en ese momento. Esta simplemente es la simiente de Dios materializándose. Eso es todo. Sus palabras descendiendo. Amén.
Miren, cuando la luz de Dios destella sobre eso, rápidamente esa simiente lo reconoce, porque es nacida de Dios. Amén. Es simiente de Abraham, conocida de antemano por Dios. Por eso es que la luz destella. Es para capturar a esa simiente. Amén. 28. Sí. Nosotros hemos tenido un avivamiento. Joel dijo, nosotros discutimos tanto acerca de la lluvia tardía. Tuvimos movimientos llamados lluvia tardía, lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia intermedia, lluvia exterior. Yo estaba leyendo el otro día, ¿saben ustedes lo que la lluvia temprana significa en la palabra hebrea? No la recuerdo ahorita. Nunca la escribí, se me escapa de la mente, pero la lluvia temprana, la primera lluvia significa una lluvia de enseñanza. La segunda lluvia es el espíritu que viene sobre lo que ha sido enseñado y produce la cosecha. ¿Por qué es que tuvimos tal avivamiento? Pentecostal, bautista, todos los otros árboles echaron sus brotes, como Jesús dijo que ellos lo harían. ¿Y qué hemos empollado? Los bautistas dijeron que ellos recibieron 1,000,000 más en el 44. Miren a los católicos cómo aumentaron. Miren a todas las denominaciones. Miren a los pentecostales. ¿Qué hicimos? Sembramos semillas denominacionales. Cosechamos la cosecha denominacional. Pues la iglesia debería estar en fuego por Dios ahora mismo. Si se hubiera sembrado una palabra simiente allí en ese entonces, y habría señales, prodigios, milagros, y esa iglesia estaría unida en un solo corazón, unánime, y marchando hacia Sion para el rapto. Eso es correcto. ¿Qué hicimos? Tuvimos discursos intelectuales en lugar de la palabra. Tuvimos razonamientos contra la palabra y todo lo demás. 29. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos y lo haremos. Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que comieron los revoltones y las orugas. Va a florecer en el atardecer. Vendrá uno como un mensaje. Él restaurará otra vez los corazones o la fe. De los hijos a la fe de los padres. Él lo prometió en Malaquías 4, que Él lo haría, que Él los haría volver otra vez. Amén. Miren, ese no fue el Elías del que se habla en la Biblia. Jesús dijo en Mateo 11, si lo pueden recibir, Juan allí sí era el Elías que iba a venir. El de Malaquías 3. He aquí, yo os envío mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 3. Ustedes encuentran eso allí. Párrafo 30. Pero recuerden que el de Malaquías 4, el mensaje viene. El día terrible del Señor vendrá y abrazará toda la tierra. Y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Eso nunca sucedió después de Juan, no. Si fue eso él, entonces la escritura ha perdido su validez. Dijo algo que no era así. Nosotros hemos tenido 2,000 años desde entonces. El mundo no se ha quemado desde entonces, en lo absoluto. Ni tampoco los justos han caminado sobre las cenizas de los malos. Pero todavía estamos esperando ese algo que va a tomar la fe y restaurar la fe de los hijos y volverla al árbol de Pentecostés original que el revoltón se comió, el revoltón romano, la langosta. Todas sus denominaciones y credos se lo comieron. Dios dijo, yo lo restauraré otra vez en los últimos días. Y sí será restaurado. Dios enviará el Espíritu Santo de tal manera sobre la palabra plantada que la restaurará. La palabra de Dios es una simiente que el sembrador salió a sembrar. Amén.
Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, la lectura hermana reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Grand Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje Jehová Jireh, parte 1, del año 620705, párrafo 31. Miren, el pacto fue dado incondicionalmente. Miren, Israel, la simiente natural, cambió eso y lo perdió en Éxodo 19. Cuando ellos hicieron esa cosa descabellada de quitar la gracia y aceptar la ley en su lugar, qué error tan grave que el que Israel cometió allí. Miren, Dios, después que él había hecho el pacto con Abraham, la gracia había provisto un profeta libertador para ellos allá en Egipto, para cumplir la palabra de Abraham. ¿Recuerdan a Moisés ante la zarza? Dios dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y recuerdo mi promesa. Antes que hubiera una ley, la gracia lo proveyó. La gracia había provisto un sacrificio por la culpa de ellos, un cordero. La gracia había provisto un pacto, la circuncisión. Eso ya había sido... Ya había sido provisto antes de la ley. La gracia había provisto una columna de fuego para guiarlos. La gracia había provisto una columna de fuego para guiarlos, siguiendo a un profeta, una seguridad de que el profeta les había dicho la verdad, que sí era la palabra de lo que él estaba hablando. Ellos sabían que Dios lo había prometido, y allí estaba la columna de fuego confirmándolo. ¡Qué doble seguridad! ¡Amén! La gracia había hecho eso. Pero ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer, tener sus propios credos y denominaciones y todo lo demás, hacer fariseos, saduceos y algo que ellos mismos pudieran hacer. El hombre siempre está tratando de salvarse a sí mismo. Ustedes no pueden hacer eso. Dios ya lo ha hecho. Ustedes simplemente tienen que aceptarlo y creerlo. 32. La columna de fuego para dirigirlos y guiarlos, para dirigirlos en un camino, un poder. La gracia había provisto un poder para condenar al enemigo de ellos y hacerlos libres. El poder ya había sido dado. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos habían herido a Faraón. Ellos hicieron todas esas cosas con la gracia. Y luego ellos cambiaron la gracia por una ley. Pero eso no tenía nada que ver con la simiente real de Abraham. La simiente real ha tratado de hacer las mismas cosas. Regresar bajo alguna clase de credo en lugar de aceptar la gracia y la palabra y creerla. Regresaron, pero... vendrá una simiente real, llegaremos a eso dentro de un rato, un poco más adelante. 33. Regresamos ahora a Génesis 12. Dios llamó a Abraham por gracia, no porque él era una persona diferente. Él sencillamente era Abraham, un hombre común y corriente, no porque él era un sacerdote o un dignatario. Él simplemente era un campesino. Él salió de la ciudad, de la torre de Babilonia, con su padre, y ellos se había ido a Caldea, Ur de los Caldeas, y allí era un campesino, quizás trabajaba en el campo en el día y cultivaba su comida. Él se había casado con su media hermana Sara, y ellos no tenían hijos, y Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios lo llamó, y Sara tenía 65 años de edad. Y Dios le dijo a Abraham, cuando lo llamó, él dijo, yo te voy a hacer padre de naciones, y que le iba a dar un bebé por medio de Sara. Miren, él era estéril y ella había pasado, bueno, tenía 65 años, ya había pasado 10 o 15 años la menopausia. Él había vivido con ella desde que tenía como unos 16 o 18 años de edad, su media hermana, y ellos... Él había sido un esposo para ella todos esos años hasta que él tenía 65, y entonces Dios descendió y dijo, yo te voy a dar un bebé por medio de ella
y él no dudó de la promesa de Dios, sino que la creyó. Párrafo 34. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un anciano de 75 años de edad y una mujer de 65 años yendo allá temblorosos, allá con el doctor, y decir: doctor, quiero que tenga una lista hospital, lo pudiéramos llamar en cualquier noche, porque usted sabe, nosotros vamos a tener un bebé? El doctor diría: sí, sí, señor, usted, tan pronto como agarrará el teléfono diría: vale más que vaya tras él, algo anda mal. Y todo aquel que tomó a Dios en su promesa es considerado loco por el mundo. Pablo dijo: según el camino que llaman herejía, así adoró al Dios de nuestros padres. Herejía es locura, lo sabemos. Es locura para la mente carnal. La fe es locura para todo, excepto para Dios y para el que tiene la fe. Eso es correcto. 35. Pero Dios le prometió a Abraham y Abraham lo creyó. Él nunca dijo: Dios, ¿cómo será eso? Él dijo: muy bien, Dios, yo lo creo. Y puedo ver ir a su hogar, decir: Sara, vayamos y compremos varias yardas de pañales y compremos algunos alfileres y compremos algunos escarpines. Vamos a tener un bebé. Oh, qué cosa. Los primeros 30 días pasaron, o 25 o 28 días. ¿Cómo te sientes, cariño? No siento ninguna diferencia. Bendito sea Dios. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo sabes tú? Dios lo dijo. Pueden orar por algunos de nosotros una noche. Nos sentamos en la reunión donde el Espíritu Santo está cayendo. Y a la mañana siguiente, si no estamos sanos, saludables, cabales. Yo todavía estoy un poquito enfermo de mi estómago. Ya no puedo mover mis manos. Ustedes, la simiente de Abraham, que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. 36. Algo surge en la iglesia. El diablo puede entrar entre un grupo de gente fina y se mete allí y empieza a azotar a esa congregación. Y cuando menos piensa, alguien dice: ah, ya voy a dejar esta cosa. No valía la pena en primer lugar. Simiente de Abraham. Vaya, vaya. Con la primera fallita que el diablo le puede mostrar, entonces ustedes ya no quieren nada que ver con ello. Eso demuestra que no le creyeron en primer lugar. Jesús dijo: el reino es como un hombre que tomó una red y fue al mar y lo echó en el mar. Y cuando él lo sacó, él tenía de todo. Eso es correcto. Eso es lo que un avivamiento atrapa. ¿Qué hay en la red? Ustedes encuentran sapos, arañas, tortugas, cangrejos de río, serpientes y peces. No pasa mucho tiempo hasta que la tortuga dice: bueno, este no es el lugar para mí, y se regresa otra vez al lodo. La araña de agua mira alrededor y dice: ah, ya no puedo tener un juego de baraja aquí. Así que se mete en el lodo otra vez. Como una puerca o su sien o un perro a su vómito. Eso es correcto. Y luego son simientes de Abraham. Oh, hermanos, tal desgracia. La simiente de Abraham cree la palabra de Dios. 37. Se sientan allá atrás y dicen: sí, bendito sea Dios, yo soy pentecostal. Y alguien predica algo sobre la palabra que está allí plenamente escrita en ella y dicen: aleluya, yo no creo eso. No, señor, simiente de Abraham. Miren, si son puras tonterías, por supuesto que ustedes no lo creen, pero si es la palabra, ella es la verdad. Eso es correcto. La simiente de Abraham se aferra a esa palabra y nada más. 38. Otro mes ha pasado. Sara, cariño, ¿cómo te sientes ahora? Tú sabes, otro 28 días han pasado. ¿Cómo te sientes? No siento ninguna diferencia, querido. Gloria a Dios, es un milagro. 2 meses más grandes que si hubiera sucedido el mes pasado. Un año pasó. ¿Debería guardar estos escarpines? No, señor, déjalas allí. Nosotros vamos a tener ese bebé. ¿Cómo sabes que lo vas a tener? Dios lo dijo, eso lo concluye. Después que pasaron 25 años, ¿cómo te sientes, Sara? No siento ninguna diferencia. Gloria a Dios, son 25 años más de milagro ahora.
Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció aferrándose a la promesa de Dios y llamó las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo dijo. Hermanos, 39, la simiente de Abraham hoy en día, pues lo que nosotros llamamos simiente de Abraham, está más débil que un caldo hecho de la sombra de una gallina, que se murió de hambre. Sí, Señor. Dios quiere cristianos rudos que tomen la palabra de Dios, vivan o mueran. Es la misma cosa. Amén. Dios lo dijo. Esa es la simiente de Abraham, nacido del Espíritu y de la palabra de Dios. Eso es lo que pertenece. Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Eso es lo que Dios prometió. Dios es capaz de hacerlo. Dios no falla. Él no puede fallar. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y eso es fallar. Él no puede fallar. La única cosa que Él no puede hacer, pero Él no puede fallar. Cuando Dios lo prometió, es la verdad. Está allí para siempre. Está completamente concluido para siempre. Cuando Dios habla una palabra, ya está concluida. 40. Este mundo fue hecho solo por la palabra de Dios. Él simplemente dijo, sea y fue. Amén. La mismísima tierra sobre la que ustedes están sentados esta noche, la mismísima madera sobre la que están sentados, no es nada sino la palabra manifestada. Aleluya. Me siento religioso cuando pienso en Abraham, sabiendo que nosotros podemos ser su simiente, la simiente de Abraham, con todas esas promesas, no únicamente para asegurarlos. Dios levantó su mano y juró por sí mismo que lo haría. El juramento siempre es dado. El pacto es confirmado por medio de un juramento. Y Dios juró por sí mismo, porque no hay uno mayor por el cual jurar. Él juró por sí mismo que lo haría. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema con nosotros? Tal promesa como esa, una fe edificada alrededor de algo así. Una fe edificada. Una palabra que prometió estas cosas en los últimos días. Y aquí los vemos sucediendo justo antes de nosotros. Y todavía andamos por allí cabizbajos, simientes de Abraham. Oh, hermanos, yo quiero que se aferren a esos simientes de Abraham. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Crashville, California, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje de Jehová Jireh, parte 1, párrafo 41. Génesis 12. Lo que Dios requirió de Abraham fue una separación completa. Miren, hoy en día ellos quieren mezcladores. Cuando escogemos a un pastor, él tiene que tener cabello rizado y apenas salido de Hollywood. Ustedes saben, y que pueda decir amén, muy bonito, y use la ropa más clásica y maneje un Cadillac colosal y lo demás así, y que él sea un buen mezclador. Él hace esto y él bebe un traguito de vez en cuando con nosotros para ser sociable. Él asiste a las fiestas de baraja de las ancianas y ellas dan puntadas y cosen y cosen y dan puntadas y hablan de la señorita fulana de tal y lo demás. Ustedes saben y todo así. Ellos tienen que tener esa clase de mezclador. 42. Dios dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Amén. Separación. Salid en medio de ellos y no seáis partícipe de sus cosas inmundas. Dios quiere separación, la total aniquilación del pecado. Sepárense. Ese es el problema hoy. Es la razón que no podemos ser la simiente de Abraham. No podemos separarnos de dogmas y credos y lo demás que es llamado cristianismo. Para la palabra viviente, sepárense de su incredulidad y crean la palabra de Dios. Dios la manifestará a ustedes, ¿correcto? Génesis 12. Dios dijo, sepárate de toda tu parentela y de todo alrededor de ti. ¿Qué cosa? ¿Y nosotros no podemos separarnos de jugar baraja? 43. Yo fui a un restaurante hoy cuando un hermano entró allí y observé a un adolescente delincuente entrar allí. Y mi esposa y yo estábamos tratando de comer y yo pensé, alabado sea Dios. Apurémonos, cariño, antes que alguien entre.
Y entró allí un adolescente sorbiendo una gaseosa. Yo tendría miedo de encontrarme con ese muchacho en la oscuridad. Y él puso una aguja allí, o mejor dicho, un disco, y empezó a tocar esa cosa de boogie boogie. Y estaba parado allí haciendo así, ustedes saben, pegándose él mismo así. Yo dije, oh Dios, ten misericordia. Mira, dijo, no, no vayas allí a pagar esa cuenta. Espera aquí, permíteme ir contigo. Ella tenía miedo. 44. Todo lo que está en eso, tales cosas como las que tenemos hoy en día, una nación cristiana, oh, qué cosa, separación. 90% de esos cantan en coros como el Elvis Presley y un Bad Bunny y todos esos, y un Playboy, como sea que ellos lo llaman allá, pues es peor que Judas Iscariote. Judas Iscariote lo vendió y obtuvo 30 monedas de plata. Elvis le ganó, él obtuvo varias flotas de Cadillacs y mucha popularidad. Y por estos niñitos ven todo ese comportamiento, dicen, él es muy religioso. Ese es el diablo, absolutamente. Dios no tolera tales cosas como esas. Ese es un segador aquí en los últimos días. Regresen a la palabra, apartados de todas las cosas inmundas y no toquéis sus cosas, yo os recibiré. 45. El evangelio lo necesitamos manejar con manos sin guantes, no con algunos guantes eclesiásticos puestos, palmeando a alguien en la espalda. Eso produce otra vez un nido lleno de huevos podridos, haciendo a alguien un hombre de distrito, o un presbítero, o un obispo, o alguna u otra cosa. ¿Qué tiene que...? ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando tienen respeto, reciben honra unos de otros? Miremos a Dios y solo a Él. La honra viene de Dios. Él es el que... Nosotros lo honramos a Él al sostener su palabra como una antorcha y caminar como un hombre o una mujer ante Dios. Cruzaron al otro lado del río y entraron en la tierra. Dios dijo, Abraham, yo te la daré toda a ti ahora, pero tú no me has obedecido completamente. 46. Y cuando menos pensó, surgió una pequeña contienda entre los pastores y entre sus pastores. En Génesis 13, ¿qué sucedió? Los pastores de Lot y los pastores de Abraham, observen a Abraham, el acto de hermandad. Él dijo, no hay altercado entre nosotros, nosotros somos hermanos. Lo representaba la iglesia tibia. Y él dijo, alza tus ojos, escoge lo que tú quieras, ve y tómalo. Si tú te vas al este, yo me iré al oeste. Y así por el estilo. O si tú te vas al oeste, yo me iré al este. Si tú te vas al norte, yo me iré al sur. Y así, escoge tú. Y Lot, ya habiendo estado en Egipto y teniendo su mirada en un poco de popularidad, obtuvo un poco de dinero en su bolsillo. 47. Allí es en donde la iglesia cometió su error. Yo digo esto con reverencia, hermanos. La iglesia pentecostal estaría en mejor condición con un pandero, allí en la esquina, con hombres chapados a la antigua y mujeres chapadas a la antigua, con el bautismo del Espíritu Santo, que en estos enormes santuarios y morgues en los que están viviendo hoy en día, bajo toda esa tontería y cosas así. Eso es correcto. Ellos quieren actuar como los demás. Allí es donde cometimos el error. ¿Por qué no se quedaron de la manera que estaban, de la manera que Dios los empezó? La mismísima cosa por la cual ustedes discutieron, ahora han vuelto y han hecho la misma cosa. De esa manera Lot lo hizo. Fue allá a Egipto y cuando menos pensó, él puso su mirada en Egipto. Y entonces él miró allá y vio a Sodoma. El lujo, lo relajado. Y se fue al este hacia, recuerden, se fue al este en lugar de irse al oeste con Abraham. Él se fue al este porque era el camino del lujo. Él se fue hacia al este. 48. De esa manera la iglesia lo ha hecho hoy en día, ¿ven? Ellos se fueron en dirección contraria. Como dije anoche, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y el Hijo de Dios visitó primero el este y se ha ido al oeste. Ellos lo han
opacado a través de 2000 años, pero habrá luz al caer la tarde, dijo este profeta. En lugar de seguir al hijo, ellos regresan a donde estaba el hijo. Hoy, si por casualidad uno dice algo acerca de sanidad divina, acerca de la profecía, acerca de los 9 dones espirituales o algo así, dicen, regresemos y veamos lo que Moody dijo, lo que Sankey dijo, lo que Snow dijo, lo que Calvino dijo. Ellos vivieron en los días cuando el hijo estaba brillando allí, pero nosotros vamos adelante a la perfección. 49. Un científico francés dijo hace como unos 300 años, probó al rodar una pelota alrededor del globo. Él dijo, si alguno viajara alguna vez a la increíble velocidad de 30 millas por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. Lo probó científicamente. ¿Piensan ustedes que la ciencia alguna vez se referirá a eso? No, señor. Ellos lo tienen viajando como a unas 2000 millas por hora, tratando que ellos viajen más veloces. Ellos no miran hacia atrás a eso. Pero los ministros dicen, miraremos hacia el pasado y veamos lo que Moody dijo, lo que Sankey dijo. Allí es donde estaba el hijo. Aquí es donde él está hoy en día. Está en la costa del oeste, en el atardecer, aleluya, dando luces del atardecer. No de regreso a la justificación de Lutero ni a la santificación de Wesley, sino que estamos en los últimos días, amén. Cuando las luces del atardecer están brillando, cuando estamos en el último tiempo, sigan al hijo. Pero Lot se regresó porque era fácil, lujoso. Miren a la señora Lot cuando ella llegó allá, pues ella quizás llegó a ser la reina de las sociedades, de la ciudad. Lot llegó a ser el alcalde. Oh, hermanos, pues ellos tenían el éxito asegurado, déjenme decirles. De esa manera la gente ha tomado a la señora Lot hoy en día. Miren la manera en que nuestra gente está actuando hoy en día. Miren a nuestra gente en las iglesias. Solo mírenla. Miren a nuestras mujeres. Mírenlas a ellas hoy. Bueno, yo estaba en Hollywood el otro, o mejor dicho, en Los Ángeles recientemente. Yo estaba esperando que llegara el hermano Argambrit y allí estaba una muchacha. Llegó allí, yo la miré y me asombré. La miré y yo pensé, yo soy misionero, yo he visto pelagra. He visto lepra, pero nunca había visto semejante cosa. Ella tenía uno de esos cortes de cabello estilizados. Eso ustedes saben lo que llaman, parecía cabello erizado. Ustedes saben, como el de la primera dama. Así, así como una Jezabel de esa manera. Y ella tenía azul y verde, que pudiera haber sido una mujer bien parecida. Pero con toda esa cosa en ella, se miraba como una potentota africana. Yo me acerqué, iba a orar por la mujer. Yo pensé, señora, si a usted no le molesta, yo oro por los enfermos. Yo nunca había visto algo así. Dígame lo que es. Y luego otra mujer empezó a hablar con ella y estaba de la misma manera. Oh, hermanos, oh, ustedes dicen, esa era presbiteriana, pentecostal. Seguro. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, parte 1, párrafo 51. Y la Biblia dice, es una cosa deshonrosa que una mujer se corte el cabello. Si ella lo hace, ella deshonra su cabeza. Ella deshonra al ángel de luz. Los 7 ángeles de la iglesia, el que trae la luz, se quedará con la palabra. Es deshonroso. Ella debe tener cabello en su cabeza. Hermano, qué cosa. Solía estar mal que ellas lo hicieran. En el principio de los pentecostales se consideraba mal. ¿Qué sucedió? Vosotros corríais bien. ¿Qué sucedió?
que algunas de nuestras mujeres pentecostales se visten con esos vestidos que se miran como una piel cubriendo una salchicha, aquí en alguna parte tratando. Eso es correcto. No estoy diciendo eso como chiste. Este no es un lugar para chistear. Este es el púlpito. Una mujer me dijo una noche, yo les dije a ellas cómo estaban vestidas. Ella dijo, yo no uso pantaloncitos cortos. Yo uso pantalones largos. Yo dije, eso es aún peor. Dios dijo, una mujer que se pone ropa que pertenece a un hombre es una abominación en los ojos de Dios. Correcto. Y déjenme decirles algo a usted, señora, a usted, jovencita, que se visten así para salir allá. Ustedes van a responder en el día del juicio por cometer adulterio. Ustedes dirán, yo soy tan pura como un lirio. 52. Sí, pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Puede que ustedes no tienen que cometer el acto. Cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató, ¿ven? Es la única cosa que ustedes tienen que hacer. Y si ese pecador las mira a ustedes de la manera que están vestidas, todas expuestas de la manera que están, con lo de atrás levantado y su pecho resaltado, y en el abdomen apretadas, y esa clase de ropa puesta, y luego ustedes salen, ahora escuchen, esos no son chistes, este es el evangelio, y ustedes lo hacen de esa manera, y un pecador las mira para codiciarlas. En el día del juicio, cuando él responda por cometer adulterio, ¿quién lo causó? Ustedes lo causaron. Ustedes responderán por ello, porque se presentaron de esa manera. 53. Pues ustedes dicen, ellos no hacen otra clase de ropa. Ellos hacen máquinas de coser y todavía venden telas. No hay excusa en lo absoluto. Es porque ustedes se han apartado de la palabra. Eso no es popular, eso es duro. Un famoso predicador vino el otro día y puso su mano sobre mí. Dijo, yo voy a poner mis manos sobre usted y echar fuera lo malo. Yo dije, ¿qué? Hablando acerca de esas mujeres de esa manera, dijo, la gente lo considera a usted un profeta. Y yo dije, yo no soy profeta. Él dijo, ellos lo consideran a ustedes como eso, hermano Branham. Y dijo, usted le debería estar enseñando a esa gente, a esas mujeres, cómo obtener grandes bendiciones espirituales. Y usted les continúa diciendo a ellas acerca de cortarse su cabello y cosas así. Ellas no van a escuchar eso. Yo dije, yo lo sé. Dijo, ¿por qué no les enseña cosas más grandes? Yo dije, ¿cómo puedo yo predicar, enseñarles álgebra cuando ni siquiera saben sus ABC, ni siquiera la decencia común? 54. Y ustedes hombres que permiten a sus mujeres actuar así, yo les tengo muy poco respeto como hombres cristianos. Simiente de Abraham, amén, vale más que deje eso en paz, o haré que todos se levanten y se vayan a casa. Muy bien. Uno de estos días ustedes van a fallar en encontrar algo allá arriba. Ustedes dicen, eso no tiene ninguna importancia. La tenía para Pablo, la tenía para Dios en el huerto del Edén. La Biblia dice que la mujer debería tener cabello largo. Y sin él, ¿en dónde están ustedes? Bueno, ustedes dicen, eso no tiene ninguna importancia. La Biblia dice que sí tiene. No le permitan al diablo razonar con ustedes y decirles a ustedes, es lo moderno, está bien, no está bien. Ustedes dicen, yo no lo sabía antes, ustedes lo saben ahora, ¿ven? Investiguen y desen cuenta si eso está correcto. Dejaré eso en paz, ¿ven? Muy bien. 55. Génesis 13. Moderno. Ajá. Ustedes regresan a donde estaba el hijo. No a donde está el hijo, sino a donde estaba el hijo. Su esposa, me imagino, la esposa de Lot. ¿Cómo está? Ella entró en la sociedad. De esa manera nosotros hemos entrado en la sociedad. De esa manera nosotros los pentecostales entramos en ello. Llegamos a ser, establecemos una pequeña organización aquí y una pequeña en contra. Una en contra de la otra y en contra de este.
y ellos hacen, ustedes recibieron de todo. Eso es exactamente correcto. 56. ¿Qué dijo Samuel cuando Israel quería tener un rey? ¿Quería a Saúl como rey? Samuel vino a ellos y dijo, ¿les he quitado alguna vez su dinero para mi sustento? ¿Les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor que no se haya cumplido? Ellos dijeron, seguro tú eres profeta de Dios. Tú nos dijiste la verdad y lo que tú dijiste se cumplió. Pero de todas maneras queremos un rey. Y cuando ustedes empezaron a bajar la guardia y permitieron que entrara esto y eso, y todo lo demás así, ustedes se volvieron modernos. Y la iglesia es igual que el resto de ellos hoy en día. Lo que necesitamos es una limpieza de casa pentecostal. Eso es exactamente correcto. Amén. Es una vergüenza que un bautista les tenga que decir a ustedes eso. No es cierto, pero es la verdad. Correcto. Yo creo en la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios está correcta. 57. Muy bien. Abraham. Entonces Abraham tomó en el versículo 14 del capítulo 13. Después que Lot se separó y Abraham obedeció a Dios completamente, entonces Dios vino a él. Mire, él ahora está listo para bendecirlo. Y hasta que la iglesia pentecostal se aparte de todos sus credos y dogmas y de actuar como el mundo y quedarse en casa los miércoles en la noche para mirar a Mamoja, Susi, en lugar de venir a la reunión de oración y cosas así, pagando sus diezmos a algún predicador allá en alguna clase de programa radial que hace burla de la mismísima cosa por la cual ustedes se paran. Eso es correcto. Y toda esta clase de cosas que son hechas en el nombre de Pentecostés es una desgracia. 58. Yo predico para los hombres cristianos de negocios internacionalmente. Hay muchos de ellos sentados aquí ahora. La otra noche, hace como un año, estaba en Jamaica. Ellos tenían a todas las celebridades de las islas allí una noche. Y estos hombres se levantaban testificando. Gloria a Dios. Yo era un pequeño hombre de negocio en la esquina. Aleluya. Yo tengo ahora 4 Cadillac. Gloria a Dios. Y yo regresé allá al Hotel Flamingo esa noche. Me paré allí y les dije, me avergüenzo de ustedes. Dijo, ustedes hombres aquí representando a Cristo, tratando de decirle a un hombre de negocio cuánto tienen ustedes. Él tiene más que lo que ustedes tienen o alguna vez tendrán. Eso es muy distinto a los primeros pentecostales. Los primeros pentecostales vendieron lo que ellos tenían y lo repartieron entre los pobres y fueron y predicaron el Evangelio. Correcto. 59. Un pequeño cantante suizo de Chicago, no voy a mencionar su nombre, él es un precioso hermano mío. Él se puso de pie y dijo, hermano Branham, aunque tú, nosotros creemos que tú eres un profeta, pero te voy a decir ahora mismo, tú estás errado. Yo dije, dígame en dónde, hermano. Él dijo, cuando esa gente vendió lo que tenían y lo puso a los pies de los apóstoles y lo distribuyeron, él dijo, fue la peor acción que ellos hicieron. Yo dije, ¿me quiere decir que el Espíritu Santo comete alguna acción errada? Y él dijo, si estaba errada, yo te lo probaré. Yo dije, ¿por qué? Dijo, entonces cuando la persecución surgió, no tenían lugar a donde ir. Ellos vagaron errantes por donde quiera. Exactamente en la voluntad de Dios, predicando el Evangelio a donde quiera que fueron. Ellos no tenían lugar a donde regresar. Dios no comete errores, correcto. O qué distinto es el Pentecostés que era en comparación al Pentecostés que es hoy en día. Sí, allí está. 60. Después que Abraham se separó de Lot, exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Separémonos de todo pecado que nos asedie. Despojémonos de todo. Allí entonces Dios dijo, Abraham, ahora tú eres heredero de todas las cosas. Mira al este, mira al oeste, mira al norte, mira al sur, camina por toda la tierra, es toda tuya, amén. Sepárese del pecado, de incredulidad, hay un solo pecado y ese es incredulidad.
Cometer adulterio no es pecado. Beber licor no es pecado. Decir mentira no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Si ustedes creyeran, ustedes no harían esas cosas. Seguramente que no. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso es hoy. El Espíritu Santo, porque él creyó correctamente, miren hasta que ustedes reciban eso. Ustedes están manufacturando que creen. Eso está en ese grupo. Pero cuando ellos verdaderamente creen, separándose ustedes mismos, entonces cuando ustedes se separan de toda su incredulidad y creen a Dios, caminan estrictamente cumpliendo los mandamientos, haciendo todo lo que es correcto, entonces Dios dirá, toda promesa en el libro es de ustedes. Amén. Todo es de ustedes. Ábranlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es de ustedes. Amén. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué? Ustedes primero tienen que separarse de su incredulidad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. La lectura. Continuamos. Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Grangevale, California, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1962. A continuación, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafo 61 al 70. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Jehová Jireh, parte 1, del año 620705, párrafo 61. Ustedes dicen, hermano Urano, usted lo está haciendo muy difícil. Jesús dijo, en los días de Noé, 8 fueron salvos, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos son esos, hermano Brannan? Quizás sean 8,000, quizás sean 8 millones. Yo no sé cuántos serán, pero va a ser una minoría. Uno de cada 100,000, o algo así diría yo. Muy bien. Párrafo 62. Una creencia psíquica, creencia mental, sino una experiencia de nacer de nuevo, emocional, de creo eclesiástico. Si el verdadero y genuino Espíritu Santo está allí adentro, acentuará esa palabra y esa palabra vivirá exactamente como dijo que viviría, porque es el mismo Espíritu que la habló, la está hablando por medio de ustedes. Tiene que vivir, seguro que sí lo es. No sois vosotros los que hablan, sino el Padre que mora en vosotros. Aleluya. Él es el que habla. Muy bien. Abraham, un heredero de todas las cosas. Cuando yo fui lleno con el Espíritu Santo, como ustedes lo fueron, me gustaba andar por allí. Y igual que una gran galería, todo allí me pertenece. Yo soy un heredero de todo ello. Y si yo heredar una galería, me gustaría darme cuenta de lo que tengo. Cuando llegué a ser un cristiano, yo quería saber lo que me pertenecía. Así que yo tuviera una galería, yo la revisaría y sacaría un cajón para ver lo que había allí dentro. Y miraría acá para ver lo que había allí. Si algo me pareciera estar un poquito alto allí, yo me conseguiría una escalera de tijera y me subiría en ella para alcanzarlo. Yo me daría cuenta de lo que era. Si algo me pertenece que está un poco más allá de mi alcance, yo me arrodillo y empiezo a orar hasta que me elevo para alcanzarlo. Me pertenece. Dios lo prometió. La sanidad divina, el poder de Dios, todos estos milagros y señales y prodigios, él lo prometió. Dice, hermano Brano, ¿cómo obran estas cosas? Por medio de la promesa de Dios. Amén. Simiente de Abraham, gloria, me siento bien. Puede que me miren loco y actúe loco,
Pero déjeme en paz. Me siento mejor de esta manera que de la otra manera. Ven, párrafo 64. El capítulo 14, vamos a Abraham. Miren, nos damos cuenta lo que sucedió en el capítulo 14. Los reyes vinieron de las diferentes partes del país y se confederaron con los reyes de Sodoma y entraron y capturaron a Sodoma y se llevaron a Lot, el hermano de Abraham, en el Señor. Se llevaron a su tibio hermano denominacional y se fueron con él. Miren, recuerden, Dios les acaba de decir a Abraham que todo lo en la tierra le pertenecía y los mansos heredarán la tierra. Dice que estamos locos, vamos a heredar la tierra, lo que está en la tierra, seguro, somos herederos de ella. Miren, Satanás le dijo a Jesús: yo te daré este mundo si postrado me adorares. Todos los reinos están controlados por el diablo. Y Satanás dijo: yo soy dueño de esto. Estos son míos. Yo te los daré a ti si tú me adoras. Jesús sabía que él sería heredero de ellos en el milenio. Así que él dijo: vete de mí, Satanás. Él sabía que él era heredero de ellos. Párrafo 65. Y hoy en día ellos hablan acerca de la gente loca adorando al Señor y siendo nacida de nuevo. Ellos tienen miedo de eso, de nacer de nuevo. A ellos sencillamente no les gusta esa idea y sustituyeron algo por eso. Uno de ellos lo ha sustituido por un apretón de mano, el otro por una rociadita de agua, el otro por sacar su lengua y tomar un pedazo de pan. El otro por danzar por todo el piso. Es un nacimiento, como dije la otra noche. Un nacimiento es un alboroto. A mí no me interesa dónde sea. Si es una pocilga o en un cuarto de hospital, es un nacimiento, es un alboroto. Y así es el nuevo nacimiento. Los hace pedazos, pero de ese alboroto viene una nueva vida. Amén. Sí. Párrafo 66. Abraham sabía que todo le pertenecía. Así que, por lo tanto, cuando se llevaron a Lot, le dijo: mira, espera un momento. Lot fue llevado por las manos crueles del enemigo. Él dijo: ese es mi hermano y yo iré tras él. Miren, recuerden que había como unos 7 u 8 reyes allí que se habían unido y vinieron y se llevaron todo y se lo llevaron a prisa. Y cuando se fueron, Abraham tomó sus siervos y fueron tras él para traer de nuevo a su hermano perdido. Ese es un verdadero cristiano. Fue tras su hermano perdido. ¿Qué hizo cuando él lo encontró? Él derrotó a los reyes y regresó trayendo a su hermano después de la batalla. Párrafo 67. Mire, un rey que salió a recibirlo cuando venía de regreso Melquisedec, ¿qué era él? Él no tenía padre, él no tenía madre, él nunca nació, él nunca muere, sin padre, sin madre, que no tenía principio de día ni fin de vida. No era el hijo de Dios, porque él tuvo padre y madre, y él nació y murió y resucitó. Pero ese hombre nunca tuvo padre ni madre, él es Dios, ciertamente, es la única cosa que es eterna. Y él se encontró con Abraham después de la batalla se había terminado, mostrando con eso a la simiente de Abraham, después que vamos tras nuestro hermano caído y la batalla se termine, ¿qué sirvió a Melquisedec? Vino y pan, la comunión, amén. Cuando la batalla termine, hermano, regresando, trayendo a su hermano perdido, de regreso a casa otra vez, restaurándolo de nuevo. Y cuando la batalla había terminado, Melquisedec se encontró con él y le dio la comunión. Jesús dijo: no comeré, mejor dicho, no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en el que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, Señor. Mire, la batalla había terminado. Abraham había regresado en el capítulo 14 y él victorioso se encontró con él.
cuando él iba regresando, vino el victorioso. Párrafo 68. Génesis 15. Miren, antes que terminemos, porque es tiempo de ahora de terminar, escuchen una cosa más antes que nos vayamos. Y tendré que tomar esto mañana por la noche otra vez, porque no he llegado todavía a mi tema, a mi lugar en Jehová Jiré. Quiero llegar allí, si es la voluntad del Señor. Miren, en el capítulo 15, tengo escrito aquí que un pacto le fue confirmado a Abraham. La confirmación del pacto. En otras palabras, es cuando Dios juró y cuando Dios hizo la promesa y confirmó la promesa a Abraham. En el capítulo 15 nos damos cuenta que la confirmación del juramento que Dios dijo, Abraham le dijo a Dios, el heredero de mi casa es todavía ese damaseno, Eliezer. Y él le dijo, pero este no es tu heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y él se lo prometió a él. Dijo, ¿en qué conoceré esto? Párrafo 69. Ahora hermano, aquí hay algo que lo despertará a usted. Obsérvenlo a él. Él dijo, tráeme una cabra de 3 años, una becerra de 3 años, un carnero de 3 años. Y Abraham los tomó y los tórtalos. Una tórtola o un palomino. Miren, la tórtola y el palomino tienen una representación. Estos animales de 3 años, y habían 3 de ellos, miren, él va a hacer el pacto confirmar. Él va a hacer el pacto, confirmar el pacto. Miren, escuchen atentamente que esto no se les pase por alto. Y entonces lo continuaremos mañana en la noche, cuando él se encuentra aquí otra vez con él, si el Señor lo permite, observe. Mire, él dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, un palomino y una tórtola. Y Abraham fue y tomó los animales y los partió por la mitad y los puso allí, cada mitad una enfrente de la otra. Pero la tórtola y la paloma, él no partió la tórtola y el palomino. La tórtola y el palomino son de la misma familia, así que eso representó sanidad divina, lo cual en ambos pactos es por fe. Ven, ellos son sanados, son el mismo. Si el antiguo pacto tuvo sanidad divina, ¿cuánto más tiene el este? Aleluya, ven. Si el antiguo sacrificio tenía sanidad, ¿qué de este, cuál es el mucho mejor? Ven, ven. Párrafo 70 para terminar. Miren, pero fíjense bien lo que él hizo aquí. Él tomó estos 3 animales y los partió, separándolos, y puso cada mitad una al frente de la otra. Y entonces Abraham regresó. Mire, eso era el sacrificio. Y él vigiló hasta que el sol se ocultó y las aves de rapiña descendieron del aire sobre el sacrificio de Abraham, buitres. Y Abraham los echó fuera, los ahuyentó. ¿De qué es un tipo esto? ¿De qué es un tipo esto? De la simiente de Abraham en los últimos días, echando fuera demonios del sacrificio. Tremendo. Echando fuera del sacrificio. Dios lo prometió, el sacrificio, Cristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, y todos sus espíritus de incredulidad tratando de devorarlo. El hombre de Dios, la simiente de Abraham, se para allí echando fuera a los demonios, ahuyentándolos, aleluya, confirmando el pacto ahora, la confirmación, demostrando que la simiente de Abraham, yo me refiero a la simiente real. Recuerden que la simiente natural falló, porque ella aceptó la ley en un lugar, en lugar de la palabra de gracia. Y así lo ha hecho con estos gentiles confusos en el último día. Pero hay una simiente real con la palabra, que se mantiene fiel, echando fuera demonios, aleluya, haciendo grandes señales y prodigios, apartando toda la incredulidad de la palabra, manteniendo el sacrificio limpio, manteniendo santa y la palabra, manteniéndola reverenciada, sin ponerle nada, sin añadirle nada, solo manteniéndola alejada, parado en guardia, no permitiendo que nada la toque. Párrafo 71. Dios les bendiga, hermanos.
Tremendo. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones y queremos que más adelante sea también alimentando todos los días en nuestras almas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, parte 1, servicio realizado en Grange Valley, California, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1962. Agradecemos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso privilegio que tú nos has dado, Señor, de habernos acercado humildemente, respetuosamente, Señor, ante tu palabra, sabiendo de que esa nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, donde fuimos traídos, oh Padre. Y tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Entonces, entre la fiesta de las trompetas y fiesta de expiación, se estaba manifestando nuestro profeta Elías, oh Padre amado. Qué glorioso este mensaje que tú nos has dado, Señor, más que todo porque nos has abierto la sabiduría y el entendimiento, Padre, porque tú, como dijiste a Josué y Caleb, que ellos recibían sabiduría y entendimiento para tomar la tierra prometida, oh, Padre, muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, Padre, agradeciendo a todos los hermanos que han estado también en la cena y bendice grandemente al alma, al corazón que estaba lecturando. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento, que nos cubras de toda enemistad, de todo peligro, pero tu palabra es más poderosa que todo eso, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Oh,
de un hermoso lirio.